Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Series de Colemono después de muchísimo tiempo de no tener algo nuevo en relación a la serie de The Legend of Zelda y nuestro especial que estamos haciendo acá en Colemono y en este segundo año del especial que iniciamos el 2023. Estoy con mis compañeros, mis amigos, mis hermanos. Saludamos ahí al Marcelo, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. ¿Todo bien acá? ¿Dispuesto a jugar al peor Zelda? Ya empezamos. Es el peor Zelda. Es un lindo Zelda. Pero en su momento me defraudó un poco. Si bien tiene momentos espectaculares, los charlaremos más adelante. Pero para mí fue un Zelda conflictuoso. ¿Para mí? Ya empezó. ¿Para mí? Esa es la presentación nomás, culiao. Oye, también estamos con... El afro que viene aquí a... ¿Ah? Está bien. Hay que bajar. Hay que bajarlo este weón si durante ese uno le da la mano. Sí, se toma. Mira, ¿ah? Estoy muy feliz por venir a hablar de uno de los mejores Zelda de la historia, compadre. Chula, no, aquí, señor. Está muy mal. Aquí nos vamos a ver conflictuados. ¿Eh? Vamos a ver conflictuados entre estos dos personajes. Terrible, rígido, a rajapelá. ¿Eh? Vamos a chocar las Master Sword. Oye, decidimos, hoy día trajimos, bueno, tocaba el título de The Wind Waker, el juego que oficial originalmente salió en la consola GameCube a comienzos de los 2000, 2002, 2003, por ahí, pero decidimos unánimemente ir por la versión bacán, que es la de Wii U, que presenta muy pocos cambios en relación al original, respeta mucho el juego original. Es así bastante que... conservadora. Sí, entonces... Sí, no, yo. Bueno, qué sé yo. Es bastante medio conservadora, y lo que mejora son casi mucho quality of life. De quality of life, sí. Que se agradece bastante, la verdad. Así sí, que no ese es el juego que vamos a estar jugando el día de hoy en el Series de Colemono, para que conozcan esta maravilla de juegos. ¿Eh? Lo jugaron en su tiempo, ¿no? Sí, señor. ¿Tuvieron la oportunidad de jugarlo en GameCube? En la época. Sí, señor. ¿Tuvieron la oportunidad de ver la primera vez cuando se estrenó? Sí, señor. O sea, no cuando se estrenó el juego, sino cuando se presentó por primera vez. Yo estuve ahí cuando se reveló el primer tráiler. El 2000... El 2000, 2001 creo que fue cuando se dio a conocer por primera vez. Y fue el último Space War que también tuvimos en la historia. El Space World, ahí, mira, exactamente, fue el 2001. Hasta ese momento lo que habíamos visto era el teaser ese que se mostraba de Link y Ganondorf luchando, que todos asumimos que ese iba a ser el juego. Y en lo personal, recuerdo yo en esa época era muy activo en los foros Game Winner, que eran unos foros enormes, eran unos foros Game enormes. Winner. Para... Game Winner, el nombre culiao. Eso fue tú. Era parte de GameFAQs, era todo el mismo sistema. Weón. ¿Eh? ¿Te crees winner? Me creo winner, más winner que vos, sí. Ya empezamos a pelear. El ya. Winner. El winner. Así me decían, el winitas me decían a mí ahí. El Wii. Así ya no, ya no así Fox, es el Wii, ¿eh? El Wii. Pero no, fueron muy grandes, la verdad. Tenía muchísima actividad, mucha gente. Y recuerdo la explosión de risa de los fans de Xbox y de Sony cuando Nintendo mostró esto y yo estaba tipo, no, pero está bueno igual, no sean así, está lindo. Entonces también vivieron ese momento cuando se mostró y todos los trolearon así, pero instantáneamente. Pero fue así. Yo imagino Miyamoto, este juego va a hacer a mucha gente feliz y los fans de acá de América estábamos tipo, no, bueno, che, está bueno, qué sé yo. No se rían. La verdad es que fue algo conflictuado el sentimiento en ese momento. ¿Ah? Fue como puta, no sé qué decir. No sé qué pensar. Sí. Fue raro cuando se mostró. Yo me acuerdo que estábamos en el foro Tarreo acá. Año 2001 se presentó el video, lo publicaron y todos así como, weón, ¿qué es esta weá? ¿Sí? ¿Dónde está mi Zelda, mi continuación de Locarina? Una weá así. ¿Dónde está mi Zelda con sangre? Decía ahí, tetas. ¿Qué son estos dibujitos? Decíamos. Sí, fue complicado. Más una época en la que, bueno, gente como nosotros estaba ya metida de lleno, o por ahí podríamos decir saliendo en teoría de la adolescencia. Es como que por ahí estaba buscando otras cosas. Y claro, inicialmente el impacto fue medio...
Ay, Nintendo. En retrospectiva, bueno, creo que todos hemos llegado a apreciar mucho el arte de este juego, realmente hermoso. El estilo estético es. De hecho, es muy cierto. Onda, por ejemplo, yo me acuerdo mucha gente que en esos años odió cómo se veía el juego. Y con el pasar de los años terminó así como ya siendo una de las grandes obras que terminó por jugar. Así como sí. Muy raro. Así, la vuelta de chaqueta que se dieron muchos. Sí. Pero bueno, no es raro que los Zelda en su momento, por ahí cuando salen, reciban algunas críticas y después con el paso del tiempo sean más queridos. Creo que a veces cuando los Zelda salen y son muy queridos, después son más criticados. Y cuando salen y son criticados, después son más queridos. Me parece que por ahí funciona un poquito así la ecuación ocasionalmente. ¿Y Mario cómo vivió esa época ahí? Está dormido Mario, ahí está. Mira, yo tuve el privilegio de no estar tan metido en todas estas, digámoslo, polémicas, weón, pasadas a raja de cómo se ve un juego, cómo criticar un juego por su aspecto y su diseño más que por su gameplay. Pero entiendo, éramos más jóvenes, quizás las pasiones estaban un poco más a flor de piel. Igual nosotros ya éramos personas adultas. Salió Wind Waker. Y para mí un juego muy significativo, porque Wind Waker representa el regreso para mí a la saga y representa para mí también el regreso a tener una consola de Nintendo. Yo después de haber tenido un NES, me salté directamente un PlayStation 1, tuve la posibilidad obviamente de disfrutar Super Nintendo y 64 con amigos y todas esas cosas, pero no eran míos. Y yo no necesitaba nada más que un PlayStation 1, PlayStation 2, y ahí ya empecé un poco como a necesitar más cosas. Y me compré una GameCube, principalmente por lo que el objetivo de comprarme una GameCube era Resident Evil Remake. Eso era como el objetivo principal y todo lo que era Resident Zero. Y recuerden que venía toda esta exclusividad de Resident Evil que iba a cerrar con Resident 4 dentro de GameCube. Pero también estaba la posibilidad de volver a jugar Zelda, que es un juego que a mí siempre me gustó, dentro de mis juegos favoritos de la vida, pero por esas cosas el destino me había tenido que alejar. Y recuerdo que cuando me compré la consola en una tienda en el Eurocentro, que fue una, me acuerdo que fue una GameCube, una Jet Black, estaba anunciado el Wind Waker. Y había salido antes este recopilatorio del Zelda Collection, donde yo ahí jugué por primera vez Ocarina of Time, weón. Ah, bueno. Sí, pues sí, tú siempre has comentado que en GameCube fue donde jugaste, Karina. En GameCube, sí. Y puta, increíble. O sea, lo pasé muy bacán. Nunca, o sea, obviamente había un tema de sorpresa que ya estaba un poco como apagado. Pero fue espectacular. O sea, no tuve ninguna diferencia que como si hubiera jugado un juego que se habría lanzado recién. Y estaba el lanzamiento pronto de lo que venía de Zelda. Y recuerdo que cuando uno lo preordenaba, te daban, de hecho, el disco de Zelda Collection. Era una hueá de regalo, no lo comprabas. Sí. Sí, pero no, si era un not for resale. Era not for resale, os digo. Era un not for resale, claro. Y cuando llegó Wind Waker, a mí me encantó desde el primer momento. O sea, no. Nunca tuve como ese reparo en el estilo gráfico, nunca tuve ese prejuicio, quizá. De hecho, me gustaba muchísimo el diseño. Nunca lo vi como un tema. Quizá era porque estaba en una edad donde tenía que demostrar que estaba jugando una wea para ser adolescente o adulto, ¿cachai? Entonces. Era imposible no enamorarte del juego desde el primer momento. O sea, la gesticulación de los personajes, los demostrativos que eran, todo este entorno tremendamente bien hecho. O sea, todo lo que una tecnología que nosotros ya conocíamos, ¿cierto? Que era cel shading, pero llevado a un nivel, me encantó el diseño de los calabozos, me encantaron los jefes. Es un juego que amo y probablemente está dentro de mi Zelda más querido, weón. Y que también tiene ese tema que siempre hemos hablado de subjetividad, que está asociado a que para mí fue como volver a la saga de Wind Waker. Yo nunca más me alejé. Y de ahí en adelante, todos los Zeldas que salen, que es de mis sagas favoritas de la vida, yo los juego día uno. ¿Cachai? Entonces es un juego que quiero mucho, weón. Millonario. Día uno, un juego de Nintendo. Bien. Millonario. Está bien, Afro. Una de las cosas que me causa gracia, que me llamó la atención, es que en contraste con el arte tan, tan colorido y jovial del juego, la historia es súper dramática. Sí, bueno, el inicio es palpico.
Y el final, no sé si quieren que lo comentemos después. El inicio es terrible, la historia. Acá al fin, tú sabes que acá al final de aquí se comenta en la web, aquí spoiler todo. Pero más adelante sí, po. Sí, acá se spoilea. Acá se spoilea. Pero después lo decimos. Pero tanto la intro como el final y todo, o sea, todo el trasfondo que se le da a Ganondorf es la que yo recuerde la primera vez en la serie que se le da tanta importancia a las motivaciones de Ganondorf. Siempre era, bueno, Ganondorf es el malo y quiere gobernar Hyrule y punto, es malo, ¿viste? Es malo como los malos de Disney, exactamente. Acá en cambio nos encontramos con un Ganondorf asiático, para empezar, extrañamente asiático. Mire, yo creo que lo que comentáis, Marcelo, responde mucho a que Nintendo, supongo yo, esto es una weá que me sacó del hoyo, pero supongo yo que Nintendo igual pensó en su momento, cuando estaba desarrollando este juego, que ya estaba dirigiéndose a un público que había madurado un poco en la franquicia, ¿cachai? Que podría llegar a entender esta cosa más sentimental que se vive en el juego, sobre todo que al comienzo es una weá que queda marcado para todo el mundo, con la abuelita. Sí. Y más que nada por eso, que está independiente de la dirección artística, que puta, muchos weones, sobre todo en Occidente, pensaban que era un juego dirigido a niños, cuando estaban totalmente equivocados, por la idea era apreciar el arte que te ofrecía, weón, totalmente distinto, algo totalmente nuevo. Yo no sé si previo a The Legend of Zelda Wind Waker ya habían juegos cel shader, pero para mí este fue el primero que... Fue como el que estableció... Había habido, sí. La Dreamcast había tenido algunos ya, y creo recordar que por ahí hasta había habido uno para Play 1, pero Dreamcast ya había tenido sus cel shaders, sí. Sí, pero este nivel es de alguna manera único, ¿cachai? Y creo que también es una estructura... Siento que lo que ustedes mencionan, esta como discrepancia que se da, paradoja, de que es un juego con un aspecto muy infantiloide, pero con una trama súper profunda, compleja, sobre todo con lo que tiene que ver con el antagonista, que para mí este es uno de mis canon favoritos, que de hecho para mí ni siquiera califica como un enemigo, sino que es simplemente un weón que tiene otras motivaciones en la vida y diferentes códigos, entonces se genera como esa dualidad en la cual no es simplemente un malo porque es malo y que quiere destruir todo, ¿cachai? Tiene como un trasfondo interesante y está como deconstrucción de la historia, donde aquí Zelda, otro personaje, como que todo eso, como... Sí. Lo encuentro muy bacán, güey. Como que a mí me voló un poco la peluca, pero siento que es un juego súper conservador en el sentido de que sigue la misma estructura de los Zeldas clásicos y nos pone en este primer escenario que es la isla, que es básicamente un gran tutorial donde uno parte, vaya a ver al Deku, vais cachando como todos se van haciendo las cosas, y después salís como a este mundo gigante que tenés que comenzar a explorar, pero siento que está muy bien estructurado y el diseño calabozo a mí me gustó muchísimo, güey. Tiene calabozos muy entretenidos, güey. Igual tiene, siento que son pocos. Son pocos, sí, se sienten a pocos, saben a pocos. Técnicamente creo que tiene seis o siete calabozos, no, pero seis. Se sienten como mucho menos. Se sienten como calabozos reales. De hecho, como que recuerdo que tiene dos o tres. De hecho son como seis y el resto es la weá de la Trifuerza, que es una de las peores. Sí, es una de las peores weas que tiene. Es una weá muy pajera, weón. Muy pajera y. Sí. Creo que Nintendo en algún momento sí como que se dio cuenta y comentó que iba a mejorar todo ese asunto en este juego, en esta versión del juego. Lo mejoraron. Sí, lo mejoraron, sí, seguramente lo hicieron más. Sí. Aparte que creo que aquí sacáis una vela para que el barco ande más rápido. Exactamente, sí. Igual sí, tiene también esta gracia de la posibilidad de encontrar como secretos, ¿cachai? Por ejemplo, el tema de los barcos fantasmas, ese tipo de cosas, que también le van entregando, como que no son obviamente calabozos como tal, pero le van entregando como una capita más de magia a la exploración. Sí. Sí. O sea, el juego te daba, dentro de lo que es la navegación,
cuestiones alternativas que vos podías ahí investigar. Obviamente, o sea, no iban a hacer que solo el océano fuera un instrumento para avanzar en el juego y listo. Hubiera sido uno lamentable que fuera así. Pero, como decíamos, la parte de la Trifuerza al final... Es una baja. Puta, Mira, ¿sabes qué? A mí me llama la atención porque, claro, como que igual Nintendo hizo una autocrítica en su momento en relación a eso porque fue una de las weas que más criticó la gente. En todos los análisis era como la wea pajera del juego es esa. Pero después volvió a repetirlo con Twilight Princess, con Skyward Sword, ¿cachai? Con la misma wea. Es como esa wea de ir a juntar elementos de una weá, ¿cachai? Y se hace muy pajero, se nota que... Estira artificialmente un juego que no necesitaba, honestamente. No. Lo que decimos regularmente, el tema de la estirada artificial es como, ¿hace falta, en serio? No, qué sé yo, pero bueno, te llamaba mi mamá. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en la época estaban comenzando a expandirse los videojuegos a un nivel de que... Puta, consolas nuevas, juegos más grandes, juegos más largos. ¿Cachai? Sí, puede ser. O sea, una exigencia, una autoexigencia que se estaban haciendo los desarrolladores en la época. Es posible que haya ido por ahí. Por ahí sintieron que hubieran habido quejas de la gente si vendían un juego que no duraba, no sé, 20, 30 horas. Qué sé claro. Yo. No recuerdo la duración exacta de este Zelda, pero creo que andaba entre los 20 y los 30 más o menos. 30 más o menos. Como primero run, 30, 35. Es que igual. Bueno. Oye, pero yo creo que el Afro, aprovechando que está ahí, para que no se nos quede dormido, man, que se lea, como siempre, se lea la historia, bo, de qué va. Porque este juego se fue. La carita. Fue lanzado originalmente en Japón el 13 de diciembre del 2002 y América llegó el 24 de marzo del 2003. Y obviamente aquí, como siempre, el Afro va a ir a leer lo que es la historia, la trama que nos trae este maravilloso juego de... Me llama la atención eso. Este, no sé si me equivoco, pero podríamos chequear igual. Creo que este fue el último Zelda que tuvo como un lanzamiento diferenciado, ¿no? Como que salió antes en Japón que en América. Creo que sí, porque Twilight Princess... Como que, claro, o era Wii... el mismo día o salía antes en América, ¿cachai? No, pues y la Wii salió mundialmente. Y... O sea, salió pero, en todos no, lados el mismo más día. Más bien que entre medio está el Four Swords, está también el Minish Cap, y eso no recuerdo si sale. Pero digamos que en juegos de consola, no portátiles. Los triple A, digamos. Los triple A. Los grandes, sí. Sí. Sí, 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 sí. Anda a buscar a tu hermana Abril. ¿Abril o Neil? Abril, Abril. Bueno, vamos a contar un poco la historia. Y bueno, la historia comienza cuando Link, un joven que vive con su abuelita y su pequeña hermana Abril, cuando está en español, en la isla Outset, Initia en español. Yo no sé por qué siguen haciendo localizaciones, pero bueno. Una de las pocas que se encuentra habitadas. Me gusta mucho cómo suena Initia. Es como una versión. Suena bacán. Suena bacán, Initia. Un poco on the nose, como dicen los yang. Initia, ¿cómo se llama? Comienzi se llama la isla. Claro, una cosa. Claro, como una wea. Pero el tema es que, por ejemplo, no sé, ponte aquí, le cambien el nombre a los líneas, a Santa Leone o cosas así, como yo creo que hay que unificar las weas. No sí, tiene sentido. Estoy de acuerdo. Aquí, ¿cachai? No tiene sentido. Bueno, entonces, una de las pocas islas que se encuentra habitadas en el Gran Mar, porque recuerden que el juego se desarrolla básicamente en Waterworld, donde ya ha habido una. Gran de Kevin Conner. Y lo que ha hecho es que solamente pequeñas islas y poblados donde la gente se desarrolla, porque ya, bueno, probablemente lo vamos a contar más adelante. Bueno, el protagonista, Link, lo que hace es cumplir la edad necesaria del héroe legendario. Y según la gente que vive en el Gran Mar, hay una leyenda acerca de un reino próspero con un poder dorado oculto que fue robado por Ganon para expandir la oscuridad en estas tierras. Un día, un chico vestido con ropas verdes derrotó a Ganon con ayuda de su espada maestra. No sé si eso le resulta familiar. No sé de qué juego están hablando, ¿eh? No tengo idea. Exacto. El joven pasó a conocerse como el gran héroe del tiempo y su hazaña se volvió leyenda. Sin embargo, un día la oscuridad volvió a emerger y el héroe ya no regresó. Los habitantes del Gran Mar desconocen qué ocurrió después en ese reino. Desde entonces, cuando los jóvenes de la isla Initia llegan a la mayoría de edad, son vestidos con ropas verdes para emular así al héroe del tiempo. Con esto, los más adultos esperan inculcar en los niños la valentía que ha caracterizado al héroe legendario.
Sí, bueno, lo que comentaba el Afro, básicamente, y haciendo referencia al juego que obviamente habla desde Ocarina of Time, po, bueno, porque toda esta historia ocurre en la línea del tiempo que cuando Link, en el Ocarina, derrota a Ganon, pero se devuelve a su tiempo original. Y al futuro, al no tener un héroe, porque se había ido Link, queda desprotegido, Ganon vuelve a salirse del sello y deja la zorra y queda la caga. Eso, básicamente. Claro. ¿Cómo se llama la línea de tiempo, sí, la que está acá? Es la línea de tiempo de El Héroe de los Vientos y Un Nuevo Mundo. Yeah. Entonces, como tú bien comentabas, lo que pasa es que básicamente el héroe regresa. Por lo tanto, cuando Ganon regresa, no hay un héroe. Y esto, ¿qué hace? Hace que básicamente, como no hay un héroe, para poder defender Hyrule, las diosas se ven obligadas a sellarlo y por eso inundan la tierra para poder contener la maldad de Ganon. Y años después, en la era de el Gran Mar, Ganondorf es revivido y pone en acción sus planes para poder liberar a Hyrule y llevar a cabo sus planes de dominarlo. Por eso está todo hundido, como les comentábamos recién, porque dado que no estaba el héroe para poder sellar el mal, dijeron, ¿sabéis qué más? Inundemos esta wea. Una excelente idea. Pero lograron sellarlo. No me toma. No, ahí está, ahí no lo toma el stick derecho. Ah, pero. No, es que no me toma el stick derecho. Espera. Ahí está. Sí, no, si al principio no te deja, pues Marcelo, por la chucha. Pero tampoco me tomaba el zoom, había hecho el zoom y era tipo como que no me daba buena. Bueno, ahí está, dale, sigamos. Sí, está la línea de tiempo. La línea de tiempo de las caricaturas es esta, porque es también donde están el Spirit Tracks, el otro, el Spirit Tracks, ¿cómo se llama? El Phantom Hourglass. El Phantom Hourglass. Está el Skyward Minish Sword. Skyward Sword, no, el Minish Cap. Sí, todos ellos Minish están Cap. Por acá. Ahí está. Pero sí, yo inicialmente cuando leí esa historia, no, o sea, entendía que era el Ocarina, pero no me terminaba de cerrar. Era como que decía, no, pero no entiendo, ¿para qué está pasando? Pero es que igual, ¿cuál son cualquier año, po, weón? Son muchos años. Exacto. Que pasaron, po, weón. ¿Sí? Ahora igual siento, y lo hemos conversado en muchos episodios de series, que la verdad, si bien existe un hilado como medular que mantiene un poco todo esto sostenido, probablemente con hilos muy delgados y muy frágiles. Con mocos te regasta, weón. Es suficiente, ¿no? Pero necesitamos algo más allá de eso y una excusa, y esto que también cada Zelda sea un poco un héroe distinto, una reencarnación o un universo paralelo, una reinterpretación de lo que está ocurriendo, me parece la raja. De hecho, y que parta con esta historia como tan cotidiana, como tan llena de folclore, como en una isla, ¿cachai? Cuento muy bacán. De hecho, este juego vino a confirmar la teoría que en ese entonces ya muchos habían comenzado a sacarse con los gorritos de metal, pues weón. Esa weá de que Link no era el mismo en todos los juegos, ¿cachai? Este juego lo vino a confirmar ya del todo. Ya después empezaron ahí todos los mil Links, weón. Siempre sí, yo creo que eso como que se hace necesario y comienzan un poco las interrogantes con Ocarina of Time. O sea, de ahí es como, ¿qué sucede, cachai? Entonces ya con esto se concreta un poco el tema y nada, o sea, yo me parece espada, como que el plot de este juego está bien bueno. Igual concuerdo, como lo hemos dicho muchas veces, concuerdo con vos en eso. Yo no soy una persona en la cual necesite tener la cronología exacta. O sea, yo siempre fue bueno, está bien, es un Zelda, lo disfruto. No es que estaba, no, pero cómo, no me cierra, bueno, pero me parecía raro, ¿no? Como de hecho, no cuando, nada de entender. De hecho, cuando salió Twilight Princess, empezaron a salir todas estas teorías de las líneas de tiempo, pues, bueno, siendo la del nerd la más popular. Y de ahí la wea explotó. Y ya, puta, como que claro, en algún momento nos generó interés, pero después fue como, bueno, ¿a quién le importa? Si en realidad. Pero hay mucha gente a la que le importa mucho. No, además, pero la historia así como a grandes rasgos y profundizarla tanto, para mí en lo personal como que me da lo mismo. Claro, me gusta la historia dentro del juego, lo que es en el juego, ¿cachai? Lo que ocurre en ciertos momentos, que, por ejemplo con lo de Tetra después, ¿cachai? Lo vamos a comentar. Ese tipo de detalles es bacán dentro de la historia, pero al final Nintendo no se preocupa de la historia antes de desarrollar el juego, pues, bueno, ¿cachai? Lo primero que hace es el gameplay y después tira todo el resto, pues, bueno. Y se nota. Sí, obvio. Me hace acordar a
a los músicos cuando dicen primero componen la música, bota, y después ya se escriben cualquier letra. Bota, bota el escudo. Ah, tenía que tirarlo con el... Pero ni me acuerdo, me lo jugué hace 10 años. Vale aclarar que yo fui el último que lo jugó. Abajo. ¿Seguro? No recuerdo que tuviera que tirarlo. Yo me acuerdo que sí, Juan, que caía y después la viejita te regalaba otra weá. ¿O no? No, pero me acuerdo. Creo, man, que no. Pero... O habla con ella, no me acuerdo. Que... Bueno, yo este juego lo, no lo he jugado el... El de Wii U. Lo jugué, o sea, lo jugué, pero no, no lo terminé. Yo terminé el juego original en GameCube. De hecho, recuerdo que lo jugué pirata, weón. Porque... Sí. Es que no tenía plata en ese entonces, pues, weón. Si el único juego que tenía era Super Mario Sunshine en original. Y después el rata, me desbloqueé la cubo. Y para mí, yo me volví loco ahí jugando caleta de weás, pues, weón. ¿Y no habíais peleado con el viejo recién? Sí, ya está. Igual te va enseñando diferentes técnicas. Ah, por eso. Entonces faltaron algunas técnicas, pues, weón. Pero al final lo terminé piratita. De hecho, no, tuve caleté problemas con el juego inicialmente porque, puta, piratear la GameCube era un culo, weón. Sí. Sí, la chipeadita. Y encima el tema de la carcasa con los discos, así que... O sea, Los Ridata. Yo compraba discos chicos, ¿no? Oye, pero... Ah, mira, pensé que había modificado la carcasa. No, nunca. ¿Quién estuvo a cargo del juego? Bueno, el Dream Team de la vida, como productores estuvo Miyamoto y Tezuka, que también tuvieron un rol importante en todo lo que fueron las presentaciones previo al juego. Aquí ya tenemos como directora Onuma, que como ustedes saben, fue una persona que ha tenido un rol importante y quien de alguna manera tiene sobre su hombro la saga en la actualidad y ha comenzado a hacer esta pasada de posta al... ¿Cómo se llama el nuevo que está ahora? Ah, Ibayashi, no, Fujibayashi. Alrededor de la saga. Claro. Entonces yo creo que, bueno, lo hemos conversado muchas veces, igual como se da esta este crecimiento de la saga y cómo se ha ido como pasando esta posta de lo que fue el trabajo de Miyamoto, ¿cierto? De ahí en adelante cómo se ha ido generando. Tuvimos también a nivel de escritor principal Mitsuhiro Takano, quien trabajó como artista y subdirector en juegos como, no sé si lo conocen, Mojitotsu no Takarajima. También estuvo a cargo de lo que fue Star Fox 64, Majora's Mask, Marvelous. El Marvelous, exactamente. Sí, se conoce más como Marvelous. Marvelous, gran juego. Ejime Takahashi, yo lo recomiendo que lo jueguen. Ahí está el parche en inglés. Ah, no sé si está en español. Parcheado, es verdad. Sí. Director artístico, teníamos también a Satoru Takizawa, Yoshiki Haruhana. Y bueno, la gente detrás de la música. Nuevamente estamos acá con el gran Koji Kondo y acompañado de Kenta Nagata, Hajime Wakai y Toru Minegishi. Así que teníamos un equipo de alguna manera, gente que ya había trabajado en la saga, gente que tenía experiencia. No había tanta sangre nueva, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo hay sangre nueva en Nintendo? No, si van metiendo, pero da poquito. Ten cuidado con eso, te harás daño, dice la abuela. ¿La puede agarrarla, no? ¿Sí? ¿No? Puta. No trates hacia la abuela. Ya fue, me manda. No trates hacia la abuelita. Pobre la abuelita. Bueno, entonces, volviendo un poquito a un tema que ya hemos tocado. El gran elefante en el cuarto con este juego es el estilo artístico. Nintendo claramente se dio un giro de 180 grados. Estaría bueno que muestres ahí en postproducción, agregar un poquito lo que fue el teaser original, ¿no? Que para nosotros, creo que, yo no sé ustedes, yo lo vi millones de veces. La demo técnica. Sí, esa colección de videos del Space World 2001. Yeah.
Sí, lo que pasa es que Miyamoto ahí llegó al escenario y dijo así como, ven, aquí tenemos una sorpresa para ustedes. Algunas cosas han cambiado. Y tiró el video. Y fue como, weón, así como que explotó el mundo, pues, weón. Si en realidad todos querían sangre. Es que todos, bueno, pero veníamos de Ocarina. Veníamos de Majora's Mask, que era particularmente Majora's Mask, un juego bastante oscuro, bastante para adultos. Bizarro, surreal, pero claro, enfocado por ahí un poquito más para adultos. Con lo que podía hacer la 64 era un estilo realista, digamos. Y pasar a esto fue. Oh, puta, pero. Pero igual. Convengamos que. Ah, sí. Igual la inspiración. Muy poco se habla de esto. De hecho, hace no tantos años apareció así como una publicación, recuerdo, en el sitio de IGN, donde comentaban de dónde vino la inspiración real para pa este estilo visual, pues, bueno, porque. Porque no es que a Nintendo se le haya ocurrido así como, oye, si inventamos este estilo, no es original. ¿Cachai? Si inventamos el cel shading, dijeron, si agarramos. No, pero la dirección artística, como que igual, como el diseño de personaje, ¿cachai? Porque a diferencia de lo que habían dejado los títulos previos, acá estábamos con puros personajes así como super deformers, ¿cachai? Habían. De repente te encontrabas NPCs como que si tú lo hicieras ahí en formato real, serían horribles, pues, weón. Pero acá tenían personalidad, ¿cachai? O sea, funcionaba súper bien, pues, weón. La animación del juego es hermosa. Especiosa, o sea, sí. Pueden criticar lo que quieran, pero la expresividad de los personajes es increíble. Yo me acuerdo el primer tráiler que mostraron se enfocaba mucho en eso. O sea, sí. Y hacían bien. Y de hecho también me acuerdo que el tráiler terminaba con el zoom a Link y ahí era el guiño del ojo. De hecho me acuerdo de las entrevistas que no sé si fuera Miyamoto en esa época, y supongo que sí, hablaba mucho así como de que una de las juegas que querían destacar en este juego en particular eran las expresiones de los personajes, sobre todo Link, porque Link ahora mira puntos, ¿cachai? Onda, mira puntos de interés. Puntos de interés. Claro, sí. Cosa que nunca había habido algo así. Entonces eso, este juego ayudó a caleta que eso se pudiese expresar bien, porque los ojos de Link son gigantes, pues, weón. Es un look bien anime también. Sí, pues. Pero sí, insisto, para mí como que nunca hubo polémica, ¿cachai? Porque no. Es un juego que es súper vistoso, nunca, como videojugador, nunca he sentido como un fetiche particular hacia el hiperrealismo, de hecho todo lo contrario. Y es un juego que al poco jugar, al poco andar, ya está ahí adentro, o sea, no tenéis que reclamar, güey. De hecho, el mejor ejemplo de eso es que estamos jugando la versión de Wii U, que salió el 2013, creo que fue, ¿no? Y que evidencia que al final, por ejemplo, visuales, mejoras no hay tantas. Hay mejoras visuales, obvio, pero son detalles, como meter shaders casi nuevos, filtros. Claro, casi puros filtros. Entonces demuestra que el juego envejecido hasta el día de hoy se ve súper bien, pues, weón. Es que por lo general es un estilo gráfico que te permite envejecer, weón. Sí, pues. Sí. Exactamente. Por ejemplo, ya se sigue viendo bien hasta el día de hoy. Bueno, al no fijarte en el hiperrealismo, tenés estilos que perduran mucho más en el tiempo, porque el hiperrealismo es como, no sé, los efectos por computadora de las películas, que sabes que si dentro de 10 años volvés a ver, no sé, la primera Avengers, ya te va a parecer una basura. Ya para el día de hoy no es la gran cosa, por los efectos, no es que sean malos. Es como ver Matrix, en pero 4K. De hecho, hay algo súper interesante. Algo súper interesante que comentaron con respecto al enfoque del estilo, pero me gustaría por ahí mencionarlo después de comentar otras cosas. Por ejemplo, inicialmente Iwata no estaba muy a favor de este estilo artístico. No era lo que quería él, no era lo que habían, es que, lo que habían de seguro así como que deben haber dicho, weón. O él debe haber pensado, puta, hicimos este teaser en el 2000. Sí, supongo yo que vamos a seguir esa dirección de arte, ¿no? Sí, exactamente. Takizawa y Haruhana, que ya los mencionó Mario, eran los encargados de la dirección artística del juego.
Y Anoma comenta que de hecho hubo un prototipo del juego original con el arte realista, pero que lo sentían demasiado normal. Y el equipo en general sentía que no era la dirección correcta para el juego. También dicen que el arte no es que salió así de la galera, pero en un momento Haruhana fue el creador de Toon Link, digamos. Y el equipo lo recibió súper bien, y a partir de la creación de Toon Link fue como que empezaron a crear los otros personajes, el estilo visual del juego. Pero me causa gracia pensar que Iwata estaba medio, no, miren, a mí esto de los dibujitos estaba Iwata, no, ¿eh? Un tipo que uno por lo general tiene una imagen de él que es siempre muy abierto, así, muy, ahora, muy acogedora. Ahora es presidente, ahora es presidente del Metro de Chile, ¿eh? De Santiago de Chile. Ah, mira, pensé que ibas a decir es presidente del cielo o algo así. No. Sí, está ahí. No, pero ahora no hay Iwata. Ah, no, no puta, Iwata, verdad, tenías razón. Bueno, me confundí. Estaba pensando en Aonuma, no sé por qué, weón. Pero bueno, si a alguien le sirve de algo, en algún lugar tal vez todavía esté ese prototipo con el arte realista que hicieron para. Mira, para la en una de esas está en el leak de Nintendo ese. Puede estar encriptado por ahí, puede ser. Pero hay hartas cosas que se desecharon de este juego, entonces como que es posible. Yo creo que cosas. Igual hay una gran como redención de lo que es Wind Waker, de lo que fue la polémica absurda en su momento. Hemos hablado de varios juegos, no solamente acá en las series, pero que hubo en la época mucho que juego que fue injustamente criticado y que después, oye, estaba a la raja. Otro ejemplo clásico es lo que pasó con Symphony of the Night. Pero creo que finalmente Toon Link está dentro de lo que es la historia. Es un personaje que incluso apareció en Smash. Es un estilo gráfico que ha sacado más juegos dentro de la saga. Recordemos el Minish Cap, Phantom Hourglass, el de los Spirit trencitos Tracks. Que está ahí. Entonces está ahí, ¿cachai? Pura hueá mala. El Force Sport también va por ese lado. Es loco, Minish Cap es increíble. Minish Cap es buenísimo. No, está bien. Los otros son los mediocres. Y ahí los vamos a hablar más adelante. Vamos a pelear. Terrible origen de vida. Pero al final es un estilo gráfico. Único. Y que finalmente tenemos más juegos con este estilo que con otros, básicamente. De hecho, a mí me encantaría que se sacaran una continuación de este. ¿Cachai? Porque tengo entendido que. Es que inicialmente iba a tener una continuación. Y eso. No, sí. pero este juego iba a tener una continuación por parte de Nintendo, pero al final decidieron cambiar los planes, pues al final uno no vendió todo lo que quisieron o querían que vendiera. Y porque le echan mucho la culpa a que la gente no entendió, no le gustó mucho la dirección artística. Entonces dijeron, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Pues vamos con Twilight Princess. Sí. Pongamos sangre. La carita de triste de Link. Me encanta que sea tan expresivo ahí, inclusive cuando te dan los ítems, esas cosas, es como que. Es que es la abuelita. Es una tontería, pero un juego de mierda hoy en día como el Castlevania este que hizo Mercury Steam diría, oh, mi corazón se llenó de tristeza. Y el personaje seguiría exactamente igual, dice, abrumado por emociones extrañas. Acá te ponen la carita triste de Link y listo, ya me explicaste todo lo que tenías que explicar. Link está triste, no tenés que llenarlo de palabras. El que puede, demuestra, y el que no puede, explica. Sí. Pero, continuando un poquito, perdón, dime. Dale nomás. No, es que quería llegar a un punto que a mí me fascinó. Me fascinó la claridad de Nintendo hace más de 20 años. Pero, por ejemplo, Anoma no estaba satisfecho con el cambio tampoco. Pero cuando vio la demo en movimiento, cambió de opinión. Y una de las cosas que dice el equipo que fueron críticas para el cambio del arte es que el uso de gráficos demasiado realistas consideran que iba a hacer que fuera dificultoso para los jugadores reconocer las partes del escenario con las que se puede interactuar. Claro. Puta, ¿le suena algo eso hoy en día? ¿Les hace acordar a algo? Es el problema de la industria actual, po, que el fotorrealismo muchas veces termina confundiendo a los jugadores, po, ¿sí?
Pero, puta, Nintendo hace 20 años con arte, con gráficos que todavía no hubieran sido tan fotorrealistas, ya se había dado cuenta de eso. Igual, no, sí, obviamente, se dio cuenta de eso hace mucho tiempo atrás. Pero aún así, igual depende mucho del estudio de desarrollo. Ya lo vimos, por ejemplo, con este juego de mierda, weón, que jugamos hace poco en el peor juego del universo, weón, donde el escenario se confundía y era 2D, ¿eh? Se confundía con las plataformas, ¿cachai? El Is No Good. El Is No Good, weón. Entonces, bueno, pero es un pobre juego hecho por... ¿Cachai? Pero me fascinó leer eso en el Iwata Ask, que ese de cuando salió el Win-Win, que era HD. Que comentaban eso, y yo acordándome ahora de las quejas y de todo el conflicto este que hay por la famosa pintura amarilla, y decir, puta, mira, Nintendo se dio cuenta de esto hace décadas, y es verdad, o sea, y aparte en estas celdas por lo general, en este y en los subsiguientes, es como que todo siempre te da una respuesta, o sea, con la mayor parte de las cosas puedes interactuar, pero el tema este del fotorrealismo y la confusión que se lo podía producir a los jugadores. Acabo de jugar al Resident Evil 8 por primera vez y me causó mucha gracia todo el tema de la pintura amarilla. Pero es verdad, o sea, el juego tiene algo que por ahí no se me ocurriría interactuar con algo. Pon una escalera así, pero no sé, otras cosas no. Así que bueno, es. Aparte que los juegos actualmente tienen tanta weá en pantalla que al final uno no sabe qué mierda. Claro, no hay aquí qué chucha. Pero es un poco lo que siempre Nintendo destaca y lo que uno siempre le aplaude un poco, que tiene que ver con el diseño. O sea, sí, para mí eso es un tema fundamental en un videojuego, más allá de estilo gráfico, más allá de todo lo que tú queráis. Si el juego está bien diseñado y entretenido, ya tenía un 90%. O sea, sí. Sí, pues al final, como te decía hace un rato, o sea, Nintendo se preocupa primero de las mecánicas, de cómo se juega, y después te mete todo el resto. De hecho, se comenta que el tema del mar y todo, o sea, más que el mar, más el tema del bote estuvo considerado cuando empezó el desarrollo del juego. Y después dijeron, ¿y si inundamos Hyrule? Y ahí lo metieron después, weón. O sea, ¿cachai? La mecánica de andar en bote fue muy previa, muy primigenia, como dice el Afro. A la historia como tal del juego. Sí. Sí. El tema. Pero, ¿sabes qué? Más allá de eso, inicialmente, según. Para el que quiera leerlo, puede. En el Iwata Ask de cuando salió el Wind Waker HD, ellos comentan que inicialmente el tema de la navegación en realidad era un minijuego, no era un mundo abierto. No era un mundo abierto como terminó siendo. Claro. Seguramente por limitaciones técnicas. Pero decían, no, el tema de la navegación era un minijuego que era una fracción del juego, no tenía la relevancia que cobró eventualmente. De hecho, ese tema del mundo abierto, en algún momento, no sé si fue Iwata, pero como que quería que fuera más brígido en el sentido de que. Porque el barco igual es lento. Submarino. No, el barco igual es lento, ¿cachai? Y el que sea lento, el. ¿Cómo se llama el barco? El King of the Red Lions. King of Red Lions. Es porque por las limitantes de la GameCube es lento. Porque obedece a cuestiones técnicas. Sí, sí, porque la GameCube, puta, a medida tú te tiras al agua, va cargando, pues bueno. Entonces en algún momento intentaron acelerar el barco, pero se les crachaba todo, se iba toda la mierda. Entonces limitaron la velocidad del barco, entonces ahí empezaron ya a meter cosas entre medio, ¿cachai? Para que no fuese tan aburrido el estar navegando. Pero eso lo mejoraron en Wii U porque la consola ya podía ofrecer una carga más rápida y metieron esta weá de la vela más rápida también. Sí, exactamente. Como bien lo has dicho, era una cuestión técnica. La GameCube era una buena máquina e inclusive los mini discos supuestamente facilitaban, reducían los tiempos de carga. Exactamente. Cargaban súper rápido, me acuerdo. Me voy a jugar Metroid Prime, ¿no? Así, para el hoyo. Sí, de vez en cuando alguna puerta se traba un poco y nada más. Era sin tiempo de carga. Pero sí, el tema de la navegación. O sea, yo me acuerdo que lo jugaba en su época y decía, Nintendo realmente tenía ganas de que te sentaras, disfrutaras, vieras el paisaje. Me encantaba a mí poner la cámara en posiciones a mí medio cinemáticas y dejar ir navegando, ahí navegar de noche. Eso lo disfrutaba mucho. Pasa que, bueno, llegó un punto en el que por ahí ya era demasiado tiempo de navegación. Como que ya, bueno. Sí. A mí no me llegó a aburrir, la verdad. Como que siempre tenía actividades, de repente, no sé, tenía como mini puzzles que iban apareciendo en el camino cuando estaba en el mar.
tampoco es un mapa que sea extremadamente grande. O sea, en la actualidad estamos acostumbrados a otras cosas de mundo abierto, sin ir más lejos, lo que hizo la propia saga con lo que fue Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, que no son ni un ápice de lo que es el mapa abierto de Wind Waker. Puedes encontrar cofres. Tenéis también el tema de las sardinillas que van apareciendo, ¿cachai? Que le vais dando alimento. Estos pulpos, calamares gigantes, weón. Esos calamares gigantes, ¿cachai? Entonces hay como varias cosas. Tenéis momentos donde hay como corrientes de agua. Claro. Hay varias cosas que. Pero igual, a pesar de todo lo que estamos mencionando, también se siente que es demasiado grande y que de repente igual está medio pelado. Sí. Sí, pero responda a lo que te comentaba hace un rato, weón. Si al final. La cuestión es técnica. Es un tema técnico, ¿no? Es un tema técnico. De seguro los locos pensaron en que la navegación fuese más rápida y así no se sentía tan lento el buscar una nueva isla, ¿cachai? Pero era imposible. De hecho, se creía que podrían haber mejorado más en el de Wii U todo ese aspecto, pero no lo hicieron. Simplemente metieron un ítem que te permitía andar más rápido nomás, pero obviamente termináis más rápido el juego. Te reduce bastante los tiempos, sí. Claramente rupia. Aprovecha a robarte una rupia ahí. Oye, aquí sale el personaje. El juego cuenta con un montón de referencias a otros juegos, ¿eh? De hecho, aquí uno de los piratas es igual al profesor Zor. Al profesor Zor. Al profesor Igad. El Igad, sí. Está inspirado en él, en ese personaje, ¿no? Tengo un amigo que el otro día tuvieron que extraer de la liga. No. ¿Estás hueando? Es verdad. No. Ya. Ahí no, está, sí, ese. Tuvieron que intervenirlo, pero la cámara ahí está. Ahí está. Sí. Parece que es parecido. No, pues. Sí. Está inspirado en, pues, bueno. No es él, pues, Marcelo. Por la chucha. Tiene el underbite ahí abajo. Tiene el labio inferior que le sale para abajo. Está medio. El cajón para afuera, le dicen. Le sobresale el comedero, sí. Sí. Oye, hace un rato les comentaba en qué fue inspirado el arte del juego, a nivel así como no gráfico. ¿Dijiste el nombre? No, pues no comenté, pero la película se llama Wampaku Oji no Orochi Raiji, que es algo así como el niño, el pequeño príncipe y el dragón de ocho cabezas. Así se llama una película japonesa de anime de los años 60. Bueno, ustedes la van a ver y es ver The Wind Waker, el arte, es igual. Es para el pico. Se inspiró Nintendo. Para variar, robando, ¿ah? La inspirada. Se pegaron la inspirada. Realmente inspirada. No, es para el hoyo. Es cuática la similitud, weón. Sí, ¿sabes qué? Viendo las fotos, lo recuerdo. Yo creo que la vi esa película en algún momento. Estoy casi seguro que la he visto de joven. Pero nunca había hecho la asociación, la verdad. Hasta que no leí, nunca había hecho la asociación ni si hay. Yo creo que, o sea, más que todo este, obviamente hay una fuerte como inspiración, porque igual el diseño es muy de la onda de anime antiguo, onda sí, Marco, Remy, sí. Pero todo lo que tiene que ver, ponte tú, con el diseño de fondos, como estos edificios o casas como un poco como medias deformes, ¿cachai? Como todos esos elementos son muy comparables, weón. Sí. Aparte que también la weá se trata de. También se trata de marino y andar en el mar y barco y toda la weá. Es muy bonita la película, la verdad. Pero es como como me podría imaginar. Bueno, aquí está el video, ¿ah? ¿Eh? Que vivo al principio que no lo pusimos acá en la versión final. Ahí, Nintendo haciendo gala de las expresiones de Link ahí. Sí. Esta parte es excelente. Yo cuando jugué esta parte dije, no, esta weá es lo máximo. Pero igual me gustó, caleta, que te mandaran al tiro así como a la guarida de Ganon. ¿Sí? No, eso va a pagar porque tenía stealth, ¿cachai? Tenía la pelea después con el pájaro gigante. Muy buena la pelea contra el pájaro gigante. El efecto de las plumas en su momento. Sí, buenísimo. Espectacular. Todas las
partículas. Espectacular. Esta weá de poder quitarle las armas a los enemigos, weá. No, la iluminación dinámica que puede. No, es para el hoyo. Sí, a nivel técnico es una maravilla este juego. Es una weá. Igual es un juego que tenéis. Bueno, no tenéis como tantos calabozos y tantas peleas contra el jefe. Pero generalmente todos los jefes son gigantes, weón. Sí, weón. Sí, weón. Esa weá, la flor culiada, sí, esa. No, esa flor culiada que le tenéis que cortar como los tentáculos arriba, weón. Es enorme, weón. Y se abre después. Sí, después, weón, como que se abre así. Para el hoyo. De hecho, a ese jefe lo podéis matar de un puro golpe. En el pistilo. Ahí le podéis tirar. Le tiráis en la agua. Ese pistilo ven insertos en el tálamo. Le tiráis una agüita en la cara y se muere. ¿Eh? No lo sabía eso, leí en el informe, no estaba al tanto. Es como Yoshi Island. Me encanta cuando meten esas weas, weón. Tenéis que ir a buscar agua al bosque. Y esa agua ahí tú se la. Cuando le cortáis los tulones, se abre, te metí al medio, le tiráis el agua y se muere. Al tiro. Es como cuando matáis a Salazar con el RPG de un tiro. ¡Qué buen momento! Igual, menos sutil, porque el lanzamisiles es como que, bueno, ahí está. No, era por acá, era por acá. Ah, no, era. ¿Podía por acá? Sí. ¿Y la espada, weón? La perdí, pero no tenía que buscar. Pero quedó en medio de una de las islas, pues no sé si aquí o más arriba. Parece que está arriba, ¿no? No creo. Si no, estaría brillante. Súbete. ¿Podías subir acá? No, con ese no. Así que no, a ver. ¿Podía empujar acá? Abrió, ahí está. Abrió, ahí está. El abrió. Le pido disculpas a la gente, no se pongan nerviosos, como dije hace muchos años que no lo juego. Sí. Pero juro que lo terminé en la GameCube, lo terminé en la Wii U. Diga, no tengo que justificar nada, Marcelo, si la gente sabe que nosotros estamos viejos y ya nos olvidamos de las cosas. Somos viejos. Aquí estamos para comentar lo que fue nuestra experiencia, lo que nosotros recordamos. Y esta parte, como dice ahí el amigo Azurreal, uno es Patreon. Recuerden que si usted es Patreon puede ver esto con anticipación. Patreon.com/colemono. Si tienen sus comentarios y los leemos. Esta parte igual, yo la encontraba peluda. Tiene todo el tema del stealth, ¿cachai? Que tampoco, bueno, hay algunas escenas de stealth en Ocarina of Time, ¿cachai? Tenéis como algo, pero nada como a este nivel, como de infiltrarte en una wea. Entonces cambia un poco las dinámicas que uno está acostumbrado a dentro de Zelda. Entonces tenéis que generar una estrategia distinta. Esto es muy bacán, weón. Sí, no, y aparte que las expresiones de los weón, de los chanchos, ¿cómo se llaman los chanchos, weón? Siempre, los Bokoblins y. Siempre le he dicho chancho. ¿Qué tanto, señor? Sí. Son bacanas las expresiones que tiene, weón. Son bacanas las expresiones que tiene. Los Moblin, así se llama, Moblin. Ahí está, nos informan acá por interno. Por la cucaracha, por interno, que los Moblin. Los Moblin. Bueno, si para nosotros va a ser siempre los chanchos, si para qué estamos con cosas. Y, Operado y todo, se acuerda más que nosotros. Sí, pero. Más enano, más chiquitito. Más joven. Sí. Tiene menos cosas en la cabeza guardada. Menos caca. Ya empezamos, no. Sale de ahí, Marcelo, por favor. Los chancho man. Uy, la rata me robó la rata, me robó acá. Espera. Los ratones culiados son súper pesados, weón. No, pero Marcelo, ¿qué estáis haciendo? ¡Uy! Ah, pensé que era una rupia roja. Dije que weón. Tan rápido. 20 rupias. Está contenta. No, Marcelo, avanza nomás, dale nomás. Aquí tenéis que hacerlo viola y va a ser para el fondo. Avanza, papito. Avánzale nomás, para la izquierda, mira bien. Métete ahí. Eso mismo, cuidado. Te está mirando el chancho. Casi. Me miró el chancho ese. Te miró el chancho. Toda esta estructura está súper bien hilada también, ¿cachai? El diseño, nuevamente el diseño que es lo que hablábamos. Sí, pues obvio. A nivel de diseño el juego es espectacular. Sí, como dijimos al principio, weón. La única gran lata de esta weá fue la parte final. Que es una paja. A mí no fue tan terrible, ¿eh? No la tengo como tan traumado con la weá.
Pero por ejemplo, tú con la weá del Twilight Princess, de juntar las weá, estas brillitos de mierda. Tú siempre reclamás que la weá vale pico, entonces... No, yo, a mí tampoco fue tan terrible. ¿En serio? Yo de hecho saqué... De hecho en Twilight Princess yo saqué el 100%, saqué todos los insectos, toda la weá. Mira, ¿eh? Entonces... Entonces este weón que le gusta esa weá, po, Operación Rastrillo, le gusta esa weá de perderse. ¿Y vos viste con lo que era el mapa de este tipo en el Tears of the Kingdom? Sí. La zona era así, 400 vueltas por acá, oh Mario. Dale, Mario. Pero sí, pues la parte final, porque habían preguntado hace un rato en Patreon, sí, ¿por qué habían hecho eso? ¿Por qué la parte final era tan latera? ¿Cachai? Como que se notaba demasiado que estaba extendido el juego artificialmente. Yo creo que es porque faltó tiempo para meter los calabozos que faltaron, que tenían en mente, que eran dos, por lo que tengo entendido. Entonces dijeron, puta, no podemos hacer los calabozos, hagamos esta weá, po. ¿Cachai? Sí. Sí. No, concuerdo. De hecho, hay muchos rumores, no nada confirmado, que esos calabozos los metieron ya posteriormente en Twilight Princess. Pero nadie confirmó esa información. Pero Marcelo. Pero me confundo los botones. Vamos, Marcelo. Encima se lo tiré. Toma, palazo puro, toma. Sí me enseñó a pelear en el barrio, toma. Hijo de puta, morite. Matate. Está bien. Oye, ¿qué más podemos comentar del juego? Es un buen juego. Oh, opinión profesional, está bueno, dice. Está bueno este juego. A mí me gusta, pero el tema, como dije, un par de cositas que por ahí nunca me temen donde cerrar. Pero buen juego, no diría que es malo en lo absoluto. Pero bueno, sigamos con algunos de los detallitos del juego y ahí entre medio podríamos ir hilando nuestras propias experiencias también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, una innovación que también estaba presente acá, un poco forzada, igual la pude utilizar porque también en esa época también tenía Game Boy, que es la conexión con Game Boy Advance. Bueno. El Dolby Pro. Yo no sé por qué pensé que ibas a decir el sonido, que me acuerdo en su época me impresionaba bastante. No sé por qué pensé que ibas a ir para ese lado. Puta, pero es que un audiófilo. No, y aparte que uno tenía una tele de mierda en esa época, como para. Sí. ¿Para qué sacarle? Yo tenía una tele de mierda, pero sabes que mi viejo no mucho. De hecho, este juego creo que yo lo jugué en CRT, weón. Sí, pues. Ah, el de Wii U. Pero perdóname, en esa época. Ah, no, el de Wii U no, pero. No, el de GameCube. Sí, pues todo el mundo lo jugó en CRT esta weón. Recién a fines del 2006 creo que compramos un plasma ahí, que todavía sigue activo ese plasma, pero sí, lo jugamos en un CRT, pero mi viejo había comprado un home theater muy básico, pero me acuerdo que funcionaba el Dolby. ¡Millonario! Tiré una flecha y la flecha sonó en los parlantes de atrás y quedé así, ¿viste? Cuando estás... Primer mundo, sentiste lo que era estar en primer mundo, Marcelo. Dije, puta, mira lo que es esto. Dije, esto es el primer mundo, pero de verdad, me sorprendí. Perdón, pero sí, tenés razón, la conexión con Game Boy Advance, que no es poca cosa. Pero es difícil que alcanzamos acá a ponerla, ¿no? Yo creo que no, porque hay que llegar a buscar a Tingle, pues bueno. ¿Hay algo como parecido en. O sea, se puede igual implementar en el de Wii U, no me acuerdo, güey. De más que sí, ¿no? Es que el de Wii U tenía el control por el pad de Wii U, po, que era la como, tablet, ¿eh? No, por eso te digo que debe estar la opción, yo creo, como con el Game Boy Advance, porque era como una especie de asistente de Tingle que te podía ayudar como a tirar bombas, caché, como. Era claro. Como un asistente. Mm. La verdad es que no recuerdo si no tenía recuerdo, funcionalidad. No, yo tampoco. Lo seguramente tendríamos que ver acá. Sí. Seguramente sí, pero no lo recuerdo, honestamente. Conectando otra tablet de Wii U por ahí. Bueno, para seguir con el tema del. ¿Qué estamos? ¿En qué estamos? El de lo de Game Boy Advance nomás.
Igual como que la conectividad con el esa, gamer, ¿no? Bueno, igual siento que está súper forzada de cierta manera. Igual hay cositas que podéis sacar así como secretas con el Game Boy Advance. Sí, o pero sea, te permitía. No perder ninguna cosa relevante, ¿cachai? No, pues sí. Te daba un minimapa para. Yo recuerdo que lo jugué eso. Así. Te daba un minimapa y te daba. La opción de tirar bombas también, creo que te daba la opción de dejar ítems, eso no estoy 100% seguro, me parece que sí. Pero sí, o sea, las funciones en general de conectividad, salvo en el poner Four Swords Adventure, no sé. Como tan como me ha forzado, era como, weón, tenemos que darle conectividad a esta weá, inventemos algo rápido, porfa, y metámoslo. Pero Nintendo siempre fueron los reyes de forzar gimmicks. Lo sí, sabemos eso. Sobre todo en esta época, pues, weón. Teniendo dos consolas en el mercado, tenían que darles compatibilidad a ambas. Entonces, sí, no me viniendo de ellos es poco sorprendente. Es como que. Sí, o sea. La DS, ¿cuánta presión le metían a los estudios para que usen el micrófono, usen. Todo. La pantalla táctil. Era como que... Me asombra que el Mario Kart de DS no lo hayas tenido que jugar soplando la pantalla o algo así. Pero el Diddy Kong Racing sí, pues, weón. Tenían que... ¿Tenía eso? Tenían que raspar la pantalla de abajo para partir con turbo, era una mierda. No, me estás jodiendo. ¿Sabes que lo tengo y nunca lo jugué el de DS? Una cosa que también es quizás curiosa de mencionar es que en este juego, a diferencia de lo que ya hemos visto en Sega de manera clásica, no tenemos ningún gimmick como musical, ¿cachai? Pero sí tenemos acá como este... El batón tenés. El bastoncito como el de director musical, sí. Que también te permite y que es bastante útil y que funciona mucho un poco como la ocarina, o sea, uno puede cambiar el viento, podéis cambiar como diferentes elementos, como viento frío, cosas de ese estilo, que le van ayudando también en el desarrollo del mismo juego. Cumple la misma función, básicamente, ¿no? Es un reemplazo de la ocarina, exactamente. Es la ocarina de este juego. Al menos Nintendo se jugó y después de varios juegos dijeron, bueno, ya está, paremos con la ocarina. Ahora, un batón. Pero sí, o sea, a mí también como que tampoco me llamaba mucho el otro, como que sí, no es la ocarina, estaba yo, no está tan bueno. No, porque aquí es puta. No se siente de la misma manera, es casi como que Link ni siquiera toca un instrumento, o sea, no es un instrumento. No. De hecho, antes del bastón, lo que tenían pensado implementar era un teremín. Pues imagínate la bola de pasta. Pues. ¿Qué va a hacer? ¿Pero cómo va a sacar un teremín? Link me está cargando. ¿Qué se piensa que es la introducción de Star Trek esto, usted? Pero puede ser como un pseudo teremín, no sé, una locura. Eso querían hacer, pero después a uno decía como que no se van a confundir los jugadores. Así como mejor no. Y metieron esta weá. ¿Saben qué? Mejor no lo dijo. ¿Saben qué? Pero... Mucho no, déjate de joder. Toma. Me gusta tirar las armas. A pesar de todas las críticas que vimos en Occidente, en su estilo gráfico, lo que sea, fue un juego que también fue súper bien recibido por la crítica y que finalmente en Famitsu también tuvo una nota perfecta. Un 40-40, sí, pues bueno. Fue el segundo Zelda que recibió la nota 40-40. Y después de la ocarina. Igual me llama la atención porque, claro, el juego salió. Yo me acuerdo que la gente, muchos de los trolls de la época, como que estaban con el ají en el culo porque la había ido tan bien en los medios. Porque este juego hasta el día de hoy se mantiene dentro de los 10 mejores juegos puntuados, tengo entendido. Y dejan claro que, bueno, y eso supongo yo, invitó a muchos a decir ya. Puta, el juego no me gusta cómo se ve, pero le voy a dar una oportunidad. ¿Cachai? Y sirvió caleta para que al final muchos se dieran vuelta la chaqueta. Pasa que siempre va a haber un grupo que critique a los Zelda. Que no, le ponen 10 porque es un Zelda. Aparte que como... Creo que es igual, algo de cierto tiene. O sea, cuando hay juegos muy emblemáticos y muy importantes, nadie se atreve mucho a ponerle mala nota. Sí. De repente sale un guan que lo hace sin mucha justificación y claramente quiere ser más noticia que el propio juego. Claro. Pero creo que igual cuando hay obras muy grandes,
la gente tiende igual a puntuarlas de mejor manera. O sea, también tú vas con un poco sesgado, que sabéis que es un producto de alta calidad, es muy probable que sea algo penca. Y eso ocurre, eso efectivamente ocurre. Yo creo que también tiene que ver un poco con la edad que teníamos. Quizás hubiéramos sido más chicos y hubiéramos estado más como pendientes de, qué sé yo, de lo importante. En la cresta de la ola y ir ahí como lo radical y lo edgy. Pero yo creo que estábamos como en otra parada. Entonces, el aspecto de un juego, obviamente que es importante, cómo te lo presentan, etcétera. Pero son varios elementos que se tienen que conjugar para poder lograr generar un buen juego. Y esto es un juego entretenido, es carismático, tiene momentos. Tiene mucho comic relief también, sí, ¿cachai? A diferencia de lo que pasa con Twilight Princess, que es un juego tremendamente serio. Entonces, es más amargo que la hiel en Twilight. Entonces, todas esas cosas como que ayudan bastante a que sea un juego súper entrañable. El tema del clima, el tema, no sé, tiene muchas cosas súper interesantes que al final uno recuerda con harta nostalgia y añoranza. Pero ponte tú, cuando yo jugué ya Legend of Zelda, yo ya estaba en la universidad, weón, ¿cachai? Entonces, de haber tenido 18, 19 años. Ya, pero igual era ahí, igual por el tema de eso que comentáis, de lo edgy, era una tendencia muy fuerte en la época. Yo me acuerdo que muchos juegos se agarraban de esa tendencia. La misma publicidad de Nintendo en ese entonces, ¿cachai? El 2003, me acuerdo esos comerciales dentro de un cubo que no tenían sentido, weón. Como que, ¿te acordás, weón? Eran simpáticos, no, Luis, pasa es que yo siento que tú, obviamente son como tiempos distintos, pero si así como una comparación de una saga clásica que uno le gusta mucho, que de repente tiene un cambio radical, como que este cambio radical que presentaba Wind Waker no ofrecía, o sea, no obedecía a tendencias como obvio, actuales. Por eso. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con la saga Resident Evil y lo que fue con Resident 5 y Resident 6, ¿cachai? Exactamente. Que fueron un producto de básicamente hacer un focus group, weón, y ver qué es lo que quería la gente. Así es. Focus group, el juego. Claro, entonces yo creo que eso yo lo rescato mucho. Cuando hay sagas súper importantes, se mandan un YOLO, tratan de ir como en contra de lo preestablecido, de lo que está moviendo, de lo que está generando plata, básicamente. Pero si hace una weá buena, va a funcionar. O sea, estamos frente a un juego que vendió casi 5 millones de copias. Sí, o sea, obviamente, si lo comparáis con Ocarina of Time, es una disminución. Pero también estamos frente a una consola que fue un fracaso. O sea, que también fue un fracaso. O sea, no tenía ni una base enorme para poder levantar un juego que vendiera millones de copias, güey. Haz que te pillen, Marcelo. Haz que te pillen. Que un chancho te pille. Haz que un chancho te pille. ¿Cómo dice, señor? Haz que un chancho. ¿Quiere que me agarre? Haz que un chancho te pille. ¿Quiere que me agarre un chancho? Sí, por. No, estoy de acuerdo, Afro. Sí, eso está clarísimo. Está clarísimo. Sí, por eso te decía, te mencionaba el tema de la época, porque. Por lo mismo, porque muchos estudios se influenciaban por lo que quería la gente. Y Nintendo, como siempre, yo creo una weá que hasta el día de hoy siguen haciendo. De ir en contra de la corriente, de hacer una weá distinta, de no caer en la. En la continuidad en de seguir el modelo. En el Me Too. En el Me Too. Claro, no, así como, ¿para qué vamos a hacer lo mismo? ¿Está bien? Yo creo que la chuntaron. Yo creo que un juego, si este juego hubiese sido como más realista, no sé. Bueno, yo siento que no hubiese tenido el mismo impacto. Puta, yo creo que hubiera tenido más marketing y más ventas en su época, pero creo que a la larga hubiera sido más olvidado. Sí. Ahora, igual si tú lo comparáis. Son ventas combinadas, ¿cachai? Pero Twilight Princess vendió el doble. O sea. Deja que te pillen. Deja que te pillen, por Marcelo. Se me agarraron. Ya está. Ahí. Aún así quedó en el corazón de los jugadores de la época. Es un juego que. Que es muy carismático, weón. Ha reencantado mucho. Es demasiado carismático, es muy entrañable. Yo creo que uno de mis favoritos, de hecho, weón. ¿En qué posición tenía este Zelda tu Afro? Así como en términos generales. Bueno, como les comentaba, yo tengo este tema también como personal, que fue como mi retorno a la saga. Y yo te diría que
este Zelda está claramente dentro de mi top 5 de Zelda, weón. El top 5. Ya empezamos sí. con los top 5. Afro le gusta porque estas escenas le hacen acordar al Metal Gear Solid 1. Puro Metal Gear, primera parte. Cuando Metal Gear. Pero todo lo que hemos conversado, o sea, mi primer Zelda, mi Zelda favorito es A Link to the Past. Pero si tuviéramos como que dividir un poco la cosa para los Zeldas más 3D, este está como súper arriba, weón. Yo. Por ejemplo, prefiero a este al Twilight Princess, claramente. Me quedo con Wind Waker. Me gusta más este que el Majora's Mask. ¿Cachai? Sí. Sí. Entonces, como que. Aparte que. Obviamente lo prefiero por sobre el Skyward Sword, que es bastante débil. Tutorial el juego. Sí, yo creo que dentro de los 3D debe estar probablemente, no sé, debe ser como. Dentro de los primeros, weón. O sea, si hacemos un top 5 de Zelda 3D, sí, este tiene que estar. Porque igual, aparte de cualquier cosa, su versión, su edición artística fue la que marca mucho. Entonces, no podéis dejar esa weá de lado. A pesar de que muchos. No, creen... y tenéis personajes carismáticos, como sí. a nivel de historia, ¿cachai? Tenéis también como hartos secretitos. Oye, pero igual, igual tenéis que considerar que este juego se hizo en 2 años, weón. 2 años. Poco más de 2 años, 2 años y medio. Nada, pues, weón. Más si tomáis en cuenta que después de lo que fue este juego, los Zelda de ahí en adelante empezaron a demorar hasta como 8 años. ¿Cachai? ¿Un Zelda que se haya demorado 8 años, en serio? No, como 6-7 años se demoran generalmente. Bueno, ahí el labio de los chanchos ahí. El chancho es el don Chanchisco. Don Francisco. Tiene los mismos labios, don Francisco, ¿ah? Cuidado, con los ratos. El labio, don Francisco, Julián. ¿Cuál es el labio? Ya, apúrate. Te van a matarte, cuidado con la rata. Con la chucha, rata mía. Con la rata. Rata de mía. Oye, que en términos de diseño, bueno, es que después vamos a conocer al Kaiser León, el rey de los leones. El Kaiser León. El Kaiser Nepe. A mí, la verdad, a mí... Me llama la atención que hayan puesto un calabozo que es puro stealth, así como el primero. ¿Ya? Las cosas van a ser diferentes. Sí, o sea, te lo entiendo, pero así tirártelo de una y todo un calabozo, así como ¡pla! ¿Viste? Pero está bien, pues, weón, es un poco como... Me gusta, como... A mí me gusta cuando los juegos como que... Te sacan mira de la... Parece colombiana. No, Marcelo, por favor. Marcelo, por favor, contrólate. Perdón, son muy bonitas las colombianas. Mira, es que no dijiste lo que decís siempre, ¿eh? Mira lo que se, cómo se la saca sí. más encima el culiao, weón. Puta la, weón. Una habilidad. Una habilidad de insultarte y después suavizarlo, Ya. Ah, pura me encantan los enemigos de este juego. Me encantan los enemigos, la animación que tienen. Aquí no sale, dicen. Aquí me encantaba esta weá porque Link. Era muy Mario 64. Se pegaba. No, pues ahí se pegaba la boca así. Mira la carita así. Como que está concentrado así. Sí, está bueno. No te vaya a caer, Marcelo, weón. Pasa luego la weá. Pasa luego la weá para que mostremos un poquito. Me gustan los ojitos, mirá los ojitos. Es como el perro diabólico. Me hace acordar mucho Mario 64 y sus 400 movimientos totalmente innecesarios, eso. Me encanta, bien. Detallitos que hacen a mal. Sí, pues bueno. Marcelo siempre criticando al tiro y todo, weón. Qué lata, weón. ¿A qué critiqué? ¿Qué critiqué? El criticón. Haz uno vos mejor, ¿eh? Hace vos el juego, pues, weón. Ya, pero. Espera que me pongo el tipper. Ya te lo programo. Hablemos un poquito de la experiencia de cada uno con el juego. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo hallaron ustedes? ¿Les gustó? Lo amé, de principio a fin.
Me encantó la interacción con los personajes, me encantó Tetra, me encantó toda la región de los Hornets, que también tenéis como interacción siempre con personajes femeninos. No. Cuando llegáis como esta, una de las islas principales, donde tenéis como la interacción con el alcalde, todo lo que está pasando. Es un juego que tiene harto secreto, tiene harta exploración, tiene... dado que no tiene un fuerte como en los calabozos como tal, tiene otra estructura de un mundo un poco más abierto, ¿cachai? Como un proto mundo abierto donde podía hacer otras cosas. Mira, aquí está el Breath of the Wild agarrando armas que después se rompen, ¿viste? Ahí está, exactamente. Acá no se rompía, ni me parece que acá no se rompía, ¿no? Sí, pero tenía lo que tengo mucho recuerdo es que hay muy buenos jefes, weón. Sí, los jefes, aparte de ser buenos jefes, así como en términos de mecánica, eran los diseños que tenían, eran espectaculares, weón. De hecho, no sé, fuera de los libros que salieron con el Hyrule Historia, no sé si hay un libro dedicado al arte de Wind Waker, weón. Tiene que haber. Debe haber, debe haber. Y la otra cosa que me gustó mucho, yo recuerdo cuando, bueno, cuando empecé a avanzar y comienza como un poco a complejizarse la historia, cuando finalmente encontré la Tifuerza y aparece, ponte tú, como el rey y todo ese tema, y empecé como a entender que se vea como un pseudo plot twist, también lo encontré muy bacán, porque es un juego que tiene, como comentábamos al principio, un corte, un diseño que uno podría decir como infantil, pero que eso no es una excusa para poder narrarte una historia que puede ser más compleja y que los personajes tienen diferentes capas. Entonces, eso a mí me hace mucho ruido o me hace mucho sentido con lo que es el anime en general. Donde mucha gente, yo creo que cada vez menos, pero igual, oye, pero ¿cómo veis monos todavía? Weón, sería un viejo culiao. Pero compadre, o sea, las mejores historias están ahí, weón. Sí, po, sí, se sabe. Ahí. Se sabe. Se sabe, pasa hasta el día de hoy con un montón de series animadas, weón, que terminan siendo mucho más interesantes que las live action, pues, weón. ¿Cachai? Oye, este sí, Ganon. Este Ganon es uno de mis favoritos, weón. Es muy lindo, weón. Muy, muy lindo. Me gusta igual el Ganon Chancho y creo que también el trabajo que hicieron con Ganon en Breath of the Wild es espectacular, weón. Muy bueno también, pero este Ganon, como decía, es el primero que realmente tiene motivaciones explicadas en el juego, que no, más allá de Ganon quiere tesoro, Ganon quiere dominar la tierra, este es un Ganon triste, este es un Ganon, creo que con el que se puede empatizar si uno quiere. Es como que es dramática la historia de él. ¡Puta, me habló el león! No recuerdo que en el original le brillaran los ojos así al... A Red Lion, ¿sí? No recuerdo mucho. Es que sé que la única... ¡Mascarón rojo! El único detalle que no me gustó mucho de este juego en relación al original es que tiene mucho glow. ¿Cachai? El bloom. El bloom, glow, no sé. Como que tiene... mucho más, se nota mucho más cuando está de día el juego. Me encanta cómo toma atención Link. Bueno, las expresiones de Link son la raja, weón. Como las pepeas. Sí, como ver al Pepe. Un niñito, güey. ¿Eh? Sí, espectacular, weón. Bueno, te iba a comentar del león rojo, del mascarón rojo, que estuve viendo así, cachando, investigando, y muchos hablan de que la forma que tiene, así como cuando la miran de lado, está inspirada en Japón, weón. Así como en la isla Japón. No sé si será real. En las geografías. Claro, así como en la isla completa, po, ¿cachai? Como que la isla completa es la misma forma que tiene el mascarón rojo, con todo lo que tiene abajo y todo. No lo estaría viendo, pero puede ser. De hecho, podría ser Chile. Podría ser. Está inspirado en Chile. En largo Chile. Y angosto. Es que no está en angosto, po, weón. Entonces es difícil, po, weón. ¿Cachai? Y aquí, recién empieza el juego. También, que el tipo en realidad es el rey. Oye, pero aquí contemos ya con spoilers, ya, pues si ya la gente que está acá. Sí, por eso digo. Mira, nos soportan los spoilers, ya nosotros hemos dicho que todos los series aquí se hablan con spoilers. Generalmente, bueno, desde mi perspectiva, esta es mi visión. ¿Por qué mi visión? Es la Taura.
Es que si no hay jugado el juego en tanto tiempo es porque simplemente no te interesa, weón. ¿Cachai? Entonces, puta. Lo que decía el Marcelo, pues, el Red Lion es el rey de Hyrule. Y así mismo. De hecho, es el más soplado. Tú en el juego. Sí, pero yo creo que lo de Tetra me dejó más palpico en su momento. Aunque. Bueno, lo intuía mucho, pero cuando. Esa weá, el primer momento, pues, Paulo por la chucha. No, bueno, no, porque es que a mí no me pasó, pues, a mí no me pasó eso, pues, ¿cachai? Yo dije, vi a Tetra y ya, Tetra. Que creo que en algunos lados le llaman así como que le pusieron el nombre al revés de Zelda nomás. No me acuerdo cómo se dice Zelda al revés. Adels, una cosa así. No, como la canción sería... de Felo, las tetras de Loreta. ¿Cómo la las tetras de Loreta? No, pero yo lo de Tetra no como que lo intuía, pero tampoco era como tan obvio. Por lo menos para mí. Lo de Tetra, ¿sabes? Como que para mí fue como... Como que dije, esta loca es Zelda, o sea. Pero lo del barco, esa weá no, weón. Imposible darte cuenta. Es que un barco. Sí, la final del juego tiene varios momentos que te dejan así palpico. O sea, palpico. Esa. La lucha final con Ganon, que es muy buena. Es espectacular. Triste, y la escena final. La escena final, cuando Ganon expresa sus deseos y cuando le clavaste el espadazo en el medio de la cabeza y se queda riéndose. Que es excelente, es muy, sí. Muy el final de este juego de sí me dejó fascinado. Que igual tiene un final como medio, no es muy concluyente, ¿cachai? ¿Eso fue un golpe o un chancho? ¿Qué fue eso? Un golpe. Perdón, me quedé sin audífono unos segundos. Ok. Pero todo ese lado del juego, como decíamos, a pesar del arte que tiene, el Elvis. Tiene factores muy buenas, hay personajes muy extraños, weón. Juan, todos los NPC fueron diseñados así de manera. Y todos son diferentes, weón. Por eso, fueron todos diseñados de manera única. Todos tienen comportamientos distintos. A diferencia de celdas anteriores, esta weá, así como que todos los weones son diferentes. Unique PC, una tecnología nueva que tenía. Unique PC. el UPC, no eran NPC, ¿eh? Eran UPC. Y diferentes motivaciones también, po. ¿Cachai? ¿Te metiste atrás de la casa que está allá? ¿La casona? ¿A dónde? Allá al fondo, esa casona. Al fondo, iba a ir, pero preferí seguir. Ah, dale nomás entonces. Dale nomás. Mueve el chancho. ¿Para qué? Pero sí, el juego cuenta con elementos y. O sea, más que escena. No, po, weón. Juliado, Jiggy City. Con escena muy brígida, weón. Yo igual, por ejemplo, lo de Tetra ya, cuando caché lo de Zelda, igual fue bacán ver la vestida de Zelda. Fue como, oh, weón. Voy a decir esto también. Después de haber sido una pirata culiada, weón. Pum. Primer Zelda con una Zelda que es proactiva, con una Zelda que no está ahí. Vení a rescatarme, che. Sí. Una Zelda que hecho, yo creo que, bueno, hemos hablado igual como el rol de los personajes femeninos en los Zelda, cómo esto ha ido evolucionando, como cambiando de alguna manera, porque Zelda igual nunca ha sido un personaje muy como Peach, ¿cachai? No es como la doncella en apuro, siempre ha tenido como un rol mucho más relevante, lo que es Chic, por ejemplo, en Ocarina of Time, pero acá es un personaje súper radical, tiene una personalidad tremenda, y que yo creo que uno podría fácilmente... que hicieron un Wind Waker, pero que fuera ni siquiera una continuación, sino como un juego que transcurriera en los mismos tiempos, pero que jugaré con Zelda, ¿cachai? Como desde ese lado. Porque es un personaje espectacular, weón. Perdón. Estas son mis bombas. ¿Y ese mismo, weón? Paren de quemar memes, concha su madre, weón. No, nunca. Es como Mickey Mouse, tiene como la orejita así. Por eso, me por eso gracia. Mismo, le hizo un tomo, por el meme del ratón Disney. A ir a la escuela, vas a ir a la escuela a conocer ahí a los chiquillos. Anda, romper la weá primero. Anda, hacer todo rápido, con Marcelo, te estáis demorando mucho. Que rompa? La viuda, pero la viuda. Estoy disfrutando, no me acuerdo nada. No me acuerdo nada. Lo jugó hace 10 años menos que nosotros y no se acuerda de nada. No, boludo, tengo muchas cosas en la cabeza. No voy a decir qué. Caca. La caca. Este weón anda buscando unas flores.
Sí, tiene harto eso de coleccionable, de varias weas. Tiene caleta de coleccionables. Hay side quests bien significativas, igual como bacanes. Como misterios culiados, así que no son misterios, son cosas hechas por personas. Claro. Tiene de todo, compadre. Sobrenatural. Bueno, pero es que igual como que responde, sí, responde un poquito a lo que era Zelda, solo que aquí los pudieron implementar pues, bueno, por la tecnología. Sí, bueno, por eso decíamos desde un comienzo, lo que yo comentaba es que si bien a mí me encanta Wind Waker, es un juego, es un Zelda super continuista y sí, super conservador. Me encantaba, ¿cómo hacía Splish? De hecho, eso me gusta caleta de estos Zelda, weón. Me gusta lo conservador que era dentro de la innovación que incluía. ¿Cachai? Me gusta lo. Porque al final, igual son juegos más lineales, sin serlo. O necesariamente ser tan lineal, pues, weón. Porque igual te da la libertad de ir donde quisiera, igual darte una vueltecita, conocer islas chiquitas, encontrar secretitos. Tonterías de este juego que también me llamaron la atención, el tema de la cámara totalmente libre, que está bien, para esta época ya no era una novedad, pero me encantó y siempre me dio la impresión de que lo usaron acentuadamente. Pero Nintendo no sería raro que te hubieran limitado la cámara, ¿viste? No la muevas tanto. Pero acá se ve que dijeron, bueno, cuando estás navegando queremos que vayas viendo, que disfrutes el paisaje. Esa tontería a mí me... Bueno, en este venía... En este implementaron el modo foto, fue... No, pero no era el original, ¿cierto? En la original sí había foto. Estaba la cámara fotográfica, sí. Pero... De hecho, pero tenía unas quests que eran de foto. Sí, pero acá como que la weá fue distinto, weón. Seguro que tiene elementos diferenciadores en relación a la original, weón. Este era como el Minas, ¿no? De Windows. Sí. Como el... Es más... Busca Mina. No, como combate naval. ¡Tú! Me quedan pocas. ¿Alguno quiere arriesgar? Más para el medio arriba. Arriba al medio. No. Pues. No. Oh, mira, que empecé también. Pero es que, weón, por ejemplo, allá a la derecha te tiraste todas las weas, pues, Marcelo, weón. No, porque estaba tirando cada un espacio y le pegué a este, tiré acá y no, era para arriba nomás. Es bacán este minijuego, me gusta mucho. Ahí arriba está Marcelo. Me da bronca esto. Me da bronca. Júgate una vez, pues, una más. La adicción. Es que entré de este modo, pues, weón. Lo malo es encontrar. O sea, lo difícil es encontrar el largo, pues, weón. Porque ya. Esa es la técnica. Se me fue para el costado el stick. Ahí está. ¡Boom! Ahí te pillaste el medio, parece que no. Porque el otro es de 4. No, son 2 de 3 y 1 de 2, creo. Ah, ya. Yeah. No, es 1 de 2, 1 de 3 y 1 como de 4. Sí, cinco. Sí, estoy seguro que hay 1 de 4, bueno, ¿no? Ahí hay una línea aquí, yo veo pelada aquí, weón. Ahí. ¿Tiene tres líneas pelada? Ya, pero si ya fue Marcelo, ya era. Como el pico, Marcelo. Es como el pico, Marcelo. Ahí está, 4-3-2. ¿Viste? 4-3-2. Es peludo el de 4, weón. Ya anda, no te armas. De hecho debería ser el más fácil. Una más, ¿quiere que siga, Pablo? Una más está, Pablo. No, basta, Marcelo. Pero si dijiste una más. No más. Oye, el adicto de mierda este. Te entendí una más, boludo. Para arriba. Ahí para la derecha ese. Bueno, ahí está el de 3. Aprovechamos de hacer estos series aquí donde incluimos estos tipos de esparcimiento. También si hay que jugar y disfrutar el juego también. Pues bueno. ¿Ah? Recuerden que tenemos para la derecha. El
tenemos las series de Colemono, el especial de The Legend of Zelda. Los que llevamos actualmente están del Zelda 1 hasta el Zelda de... ¿Cuál fue el anterior a este que hicimos? Fue el del Oracle of Ages y el Season, ¿cierto? Bueno, esto es muy importante, perdón. Queda el de 4 y me quedan 3 bombas. Si le erro a alguien, cagué. A ver, juéguense. Arriba, arriba. Paulo, para arriba. Dale nomás. ¡No! Oh. ¡No! Encima arrastra el final también. Ya, filo, vamos nomás. Bueno, ya está. Ahora sí. ¿Ustedes creen que este juego merece un port a Switch, weón? Sí, tiene uno en Wii U. No me cabe la duda que va a salir en Switch. Ya, poquito tarde por ahí para la Switch. No, tenés que mantener teniendo la consola, va a salir. ¿Y quién lo detendría de sacar, no sé, un port del... ponele, el Wind Waker, del... perdón, Wind Waker no, del Twilight Princess? ¿Por qué este salió antes, po, weón? ¿Por qué sacarían el Twilight Princess antes que este? ¿Por qué no sacarían el Twilight Princess en vez del...? ¿Por qué este salió antes, po, Marcelo? Sí, pero... ¿qué tienen? ¿Qué los detiene? ¿Cómo que qué los detiene? No, si este de salir un Zelda. Y más encima, las peticiones, yo creo que Nintendo está enteradísimo de las peticiones que tienen. Para, el por último parte de los fanáticos. Que fue el Skyward Sword. Skyward fue Sword. El previo al... esa weá se la sacaron del hoyo, weón. Tears of the Kingdom. Ah, Breath of the Wild, perdón. Acá los pibes me vienen a apurar acá. ¿Cómo que al Breath of the Wild, weón? ¿Qué ha venido a hacer aquí, che, weón? ¿Qué es? ¿Nunca te había visto antes por aquí? Niñitos así tienen... son puros Giuseppitos. ¿Qué weón? Son puros Giuseppitos. ¿Qué weón culiao? Mira, son las abejas asesinas, Marcelo. Las abejas asesinas. Ya, pero ¿dónde la clase, pues, weón? ¿Dónde la profesora? Tienes razón, me metí en el lugar opuesto antes. Ahí está eso. La clase. Sí, me metí al otro lado. Bueno, al final no fue mucho lo que vendió, como decíamos un rato, este juego. 4.6 millones. Aún así, logró tener... una consola que en general, como GameCube, lo que vendió... o sea, bien. Si lo pensé, que en ese sentido, básicamente, una de cada cuatro consolas compró Wind Waker, que sí. Es caleta, güey. Sí, igual es triste la historia de este juego, porque sale para la GameCube, que fue una consola que fue un fracaso para Nintendo, y para la Wii U, que fue un fracaso mayor. Le faltó un port de Virtual Boy nada más a este juego. ¿Cuánto habrá vendido en Wii U? ¿Como 2 millones? O sea, a ver, vamos a buscar. Busquemos información porque es necesario darla a conocer aquí. De lo Wind que me Waker. Gustaba mucho de Wind Waker era como este comienzo, como con estos como petroglifos, ¿cachai? Como que toda esa parte te la encontraba muy bacán. Como la iconografía que tiene el juego, me gusta mucho. De hecho... bueno, todo eso, las estatuas donde tú tenés que dejar estas bolitas, ¿cómo se llaman? Los orbes. Los orbes, weón. Que están, pero basadísimas en Pikmin. Todos esos tienen mucha iconografía en sus caras, así, las weas que tienen puestas. Todo en general muy iconográfico. Espérate. Este juego, hasta el 30. Bueno, hasta el año pasado tenía 2.300.000, weón. Igual no está mal, considerando que la consola vendió ¿cuánto? 13 millones, weón. Nada, weón. Y ahí uno entiende por qué la gente lo quiere, weón. Si no vendió nada, weón. Yo creo que en Switch esta weón la reventaría. Con una buena campaña de marketing. Puta, dos veces. Despacito, Marcelo, andate despacito, sí, podéis caminar. Estoy muy acelerado. Sí, pues ahora te estás acelerando, weón, ¿eh? Ahí está el pendejo, ¿no? No, porque no era aquí nada. No, ¿tenían aquí, lugares fijos? No tenían lugares fijos. Sí, tenían lugares fijos, me acuerdo yo. Sí, tenían lugares fijos, yo creo que cambiaban, pero puede ser que me equivoque. Yo me creo que tenían lugares fijos. Pero eso, 2.300.000 en Wii U. Está bien. Oye, y para lo que fue la Wii U, fue que vendió ¿cuánto? 10 millones de unidades. Es excelente. Por eso, weón. Por eso le fue súper bien. Oye, este juego cuenta con un montón de referencias a Ocarina of Time, a Majora's Mask, ¿cachai?
a otros juegos de Nintendo, como decíamos recién de los Pikmin. Pero en general, el juego como que tampoco guarda tantos secretos como lo hemos dejado ver en otras entregas de las series de Colemono. No cuenta con tanta así como datitos interesantes, cositas como dulcecitos. Y una parte que me gusta mucho que recuerdo, no sé si se acuerdan de esta cueva que está en la isla inicial, que cuando levanta una cabeza aparece, que es básicamente un ¿cómo le llaman esto? Es como un subterráneo que vais bajando y tenéis que pelear contra enemigos todo el rato hasta llegar como el dungeon, un tipo coliseo. Sí, como un coliseo, así. Claro. Claro, claro. Esa parte también me acuerdo que no me acuerdo qué te daban, pero me acuerdo que también lo pasé muy bien con eso, weón. Muy entretenido. Tiene mucho backtracking igual, tenéis que constantemente estar volviendo a los lugares que ya habías visitado, con cosas distintas, ¿cachai? Creo que eso también hace un poco referencia a lo, entre comillas, limitado que es el juego. O sea, que tampoco es que tiene tantas áreas y tantos lugares por ahí, entonces como que te fuerzan bastante a volver para atrás. Es como, bueno, y ahora vuelvo para atrás. Buah, ¿está bien? Está bien. Tuki. Está claro que es un juego que le gusta a mucha gente. No, yo pocas veces he visto, casi nunca, bueno, alguien que haya dicho, no, el juego es una mierda, o fome, ¿cachai? O que genere alguna especie así como de discusión, de si es bueno o malo. No, después de que salió, años después, en el momento de su salida. En el árbol parece que hay uno. ¿Hubieron? ¿O no? A ver, ¿viste? Tienes que pegarle al árbol abajo. Sí. No, si los lugares son los mismos, weón. Solo que no me acuerdo dónde están. Había uno detrás de una casa, aparte de la casa que ya encontraste, del que ya encontraste. Pero sale mi hijita Dolores. Ay, puta que te parió. La chilindrina le faltó. Ahí está, el pendejo, weón. Qué raro que al pibe este no le pusieron el Chavo del 8 o algo así. Ah, atrás de la Pedrito. Atrás de la lápida. De la tumba había uno, ¿no? Sí, detrás de la lápida, acá arriba. No se acordaba, hay uno de la tumba. Es, ahí atrás hay uno escondido. Las weas, cuando se acuerdan, pasado 100 años, conchito. Sí, sí, weón. Sí, weón. Ahí está, ¿viste? Igual el inicio es pajero, ¿ah? ¿Eh? Ahora que lo estamos viendo y todo. Se tiró el agua, se mató. ¿Y hay que comprar la vela o no? Sí, para salir ahí en el chat nos comenta que hay que comprar la vela. La velita, pero todavía no, pues primero el sirio. Hay que buscar al otro pendejo que está perdido. ¿Dónde estaba el último, weón? No me acuerdo. Por acá estaba, ¿no? Puta que no me acuerdo. Pero igual sí, como dice. Los pendejos era opcional, dice. Sí, opcional. O sea, hay muchas sidequests. También tenéis la weá de activar el molino, todas esas cosas, todo opcional. Anda, comparte la vela y vámonos. ¿Para qué? Bueno. Y vámonos con Marcelo. Suata, ¿no? Qué bacán que siguieran con la misma música. Bueno, la música del juego en general son puros remixes de que venían de Ocarina y Majora's Mask. Como que tampoco innovaron tanto en ese sentido. Como que dijeron, ya. Sí, usaba mucho. Gran parte de la música está levantada directamente de los juegos previos. Yes. La vela la vendía este, ¿no? Sí. Pa, 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 pa.
Pum, pum. Solo tenías que... Tenía que rescatar a... ¿A quién? Tenía que rescatar a alguien, no me acuerdo nada. Bueno, y la intro del Twilight Princess más ladera, así que vamos a tratar de saltárnosla en el futuro. No, pero este al menos es dinámico, es como que va jugando. Twilight Princess y Skyward Sword es... Ah, es que quédate quieto durante media hora mientras que te explicamos todo. No. Yo creo que de mis Zeldas 3D probablemente el que menos me gusta debe ser el... El Skyward. Puta, el Skyward. A mí me gusta caleta, weón. Tiene weas buenas... Pero tiene weas muy malas, weón. O sea, no es un mal juego tampoco, ¿cachai? Decidiste, Mario. Es que no es un mal juego, o sea, yo creo que no hay ningún Zelda que sea malo. Así como malo, malo, no hay. Malo per se. Mm. No, bueno, por ahí lo decidí, pero. De hecho, nunca he entendido como ese odio parido que tiene mucha gente hacia el Twilight Princess, weón. Ah, ¿cachai? Que los chuchus son estos como slimes que aparecen en el juego, pues, weón. Que hablan en japonés. Que hablan japonés, weón, porque tiene una vocecilla así. Y esto, redujeron la velocidad del sonido y se dieron cuenta que eran unos japoneses discutiendo. La weá pitía. ¿Cómo llegáis a darte cuenta de esa weá, weón? O sea, qué tan aburrido. Siempre así esas cosas. Qué tan aburrido tenéis que estar como para analizar esa weá, ¿cachai? No te olvides lo del tema de los menús de la GameCube y todo eso, que también era los temas, que era el de sí. Polygon Disc, creo que estaba por ahí, el de sí. Zelda, me parece. Y hay muchos fans con mucho tiempo a los cuales les gusta investigar esas cosas y las encuentran, así de fácil. Bueno, los Totokae, por ahí. A ver, voy a marcar. Ahí. Para ir cortando porque Marcelo está ahí, ¿eh? Está como un moco. Pero ustedes tampoco se acuerdan, che. Pico dulce. Está pegado. El esquimal te vende la vela, sí, pero no me la quiere vender. Tengo que hacerle algo antes. Tengo que rescatar. Lo tienen preso en alguna parte de la isla, pero no recuerdo dónde. Ah, tenéis que ir a sacar a Tingle, ¿no? ¿Era Tingle? Sí, porque Tingle está preso, pues, weón. Y tenés que buscar dónde meterte para poder sacarlo. Acá tenéis que entrar, o sea, lo que yo me acuerdo es que había una parte donde te teníais como que infiltrar. Sí, pues. Tenías que entrar agachado, pero no, era por abajo. Era, era por abajo, donde está el escarón, el mascarón. Tenéis que ir donde está el mascarón, pues, weón, por ahí. El cascarón. El cascarón, el mascarón. Era como en la parte de atrás, como donde está como el bosque, como el pequeño bosquecito, por aquí, a ver. Por aquí me acuerdo que. No, por ahí, sigue por la hueá, donde está de otro lado. O no, era por acá abajo, parece, ¿no? Sí, era por acá, me acuerdo. Y de arriba está el hoyo. No, porque aquí arriba está el hoyo, tenéis que buscar la entrada en otro lado. Si miráis no, para arriba. No, es por arriba, a ver, mira, anda por arriba y sigue por como por el borde. Ando medio borde. ¿Vos que te gusta andar por el borde? O acá. Por aquí, a ver. Oye, ¿dónde están los chanchitos? Atrás hay los chanchitos. Aquí, por esta puerta, esa puerta. Ahí está esa puerta. ¿Entró esta puerta? Nunca entró esta puerta, este weón. Por acá me acuerdo que había una weá como un hoyito. Mira la weá, ¿cuánto esa weá? Cuesta hace 100 años, Marcelo, weón. Mentí, te conozco, Mario. Seguro lo estuviste jugando hoy en la tarde, te conozco. No, muy casual este, vos sabés. Ah, sí, lo jugué en realidad. Ahí está, po. Mira quién llegó, po, weón. ¿Ah? Saluda, Filofio. Bueno, ahí te das cuenta también cuando un juego te marca y cuando te impacta, cuando te acordás de todas esas mierdas, weón. Claro. Obviamente a Marcelo nunca lo marcó, po. Ah, mirá, eran los mensajes del Miiverse. Era. Antes de jugar el Miiverse no existe más el Miiverse. Si lo hubiéramos jugado nos podría haber mandado pichulas, weón. Creo que Nintendo te la censuraba. Sí, seguro. Ha ha.
acordaba de Tingle en esta parte. El personaje de Imamura. Yo una vez dibujé Tulita en el Miiverse. Me la borraron al ratito. Fue como extraño todo. A ver. Menos mal que no me lo leo. Me acuerdo. Aquí sí, 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 pero un hoyito, pero trae la caja. Hay un hoyito. Trae la caja. Sí, trae la caja. Rómpela, 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 Marcelo. Es. Ahí está. ¿Viste? Y después. El single no me acordaba, pero me acordaba. Aquí salen las ratas. Tienes que tener cuidado con las ratas que te miran. Tienes que tener cuidadito. Snake Eater. Snake Eater acá. Snake Eater. Buena, buena. Nadie te salió. Buena, buena. No, no, ahí está la rata. Sí, nomás. Dale, dale. A la izquierda. Vos mismo, el rata. El ratas. A la derecha, a la izquierda. Ya te perdiste, Julio. Ya se perdió este weón, ya. Se metió al hoyo y ahí quedó. Ya, bueno, ahora tenés que ir al esquimal, pues, weón. Para que te venda la weadita. Mira, la encontró. La encontró. Mira, ahí está. Está perdido, decían, está más perdido. Time, pero si estáis más pegado que la cresta, pues Marcelo, tenemos que estar ayudándote, que despegué, weón. Pero son Zelda, no se hacen rápido los Zelda, no es un Castlevania este que lo puedo hacer con un Zelda, despacio. No me vengas con excusas mal y baratas. No, el Zelda se disfruta, querido, que voy a andar corriendo ahí. Ya, está bien. Parame que ahí voy a comprar la. Ahí está el pozo, ¿no? Si me voy por el costado. Sí, el pozo, es el pozo. Bueno, vamos al pozo entonces. Ahí está la rata de mía. Oye, igual como que con este juego salió todo el tema de lo que comentaba Viltrinen. No sé si Viltrinen todavía. Parece que todavía sigue Nintendo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Viltrinen? Sí. Yo creo que sigue. Ese bueno hablaba del Zelda Cycle, que comenzó con este juego. Con esta que los fans que... lo odien cuando salga y después lo terminan amando. Claro. Que igual es súper recurrente que ocurra, ¿eh? No sé si con los juegos más actuales, pero en esa época pasaba. Aquello, ¿viste? Aquello. Aquello, tan solo necesitáis 200 rupias. No, en 80, vamos. Mira. Te lo dejó, la mansa. ¿Eh? Y ahora ándate luego para que vayamos cerrando este capítulo, ¿o no? Buen fanático como Pablo, se compró todo. En la escuela paulina. Paulística, weón. Paulística, ni de esa weá te acordáis, weón. ¿Eh? Paulística. Por la chucha, Marcelo, no, la escuela pascualina. Ni siquiera encontraste al último pendejo, weón. Pero, ¿qué me importan los pendejos? No los quiero, pero ni perdidos los quiero, los pibes. Ya. Bien, ahora vamos a navegar, recién navegar, weón. Marcelo. Y Marcelo, ¿tú? Sí. ¿Y tú qué te dejó marcado en este juego, weón? Aparte del... Que me dormí unas siestotas ahí con... me dormí una siestota por culpa de esa quest de mierda. Ahí estamos. La flechita te marca el viento. Me gusta la música. Tururu, me gustaba poner la cámara así, me encantaba. Tururu. Pero es que mira esos gráficos, pues, weón. ¿Ah? Un tesoro, pero creo que todavía no tenía la garra, ¿no? Sí, no, parece que no tenéis la garra todavía. La gala. La garra. Ya, pero vaya, ¿para dónde tenéis que ir, pues, Marcelo? Si te está llevando, te dice para allá. Tenéis que ir a la isla de los que huelan. Era muy bacán la gráfica, pues, weón. Estuve cachando que igual en el juego tiene caleta de niveles así como de pruebas. Entonces hay niveles donde. Por trials. Como claro. Donde sí, pues tiene así. Yo creo como... que hablábamos recién como de esas pues que vais encontrando como en el camino. No, pero me refiero a niveles de testeo, más que de pruebas como comentabas tú. De testeo, así como de desarrollador. Le han logrado encontrar caleta de niveles así de testeo donde hay agua transparente. Porque este juego no tiene agua transparente. ¿Cachai? Y ahí se ve como Link... Hay una fuente que hay agua transparente, ¿no?
donde Link pueda nadar, no sé. ¿Dónde estaban las hadas? Ay, las hadas, uno de los pocos diseños que no me gustan. Las encuentro tan feas, weón. Pero igual como que funcionan dentro del estilo gráfico. Y a la gaviota. Tenéis que seguir a la gaviota. De hecho, si queréis pillar, no sé, de estos calamares gigantes, las gaviotas te dicen dónde están. Sí. Donde hay acumulación de gaviotas, ahí tenía los calamares. Sí, donde están así como en círculo andando, ahí están los calamares. Y de la mansa pelea. Encuentro que es como tan grande la pelea que tampoco es para tanto. Ahí está la isla del dragón. Bueno, qué hermosura. Aparte me gusta ese comienzo, ¿cachai? Que partís como yendo a la isla de Ganondorf, te escupen, después tenés como ese raconto, ¿cachai? Con la weá. Tiene cosas muy buenas. Balú, el de el libro de la selva. Un momento. La batuta. Esta es la batuta. Mira, mira cómo agarra la batuta, eh. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ya, pues Marcelo. Ah, perdón, no me acordaba lo del timing, pará. No me acordaba que era ese. Perdón, pará. Ahí sí. No me acordaba que tenías el timing arriba. Para la izquierda. Arriba, derecha, izquierda, abajo. Arriba, derecho, al centro, adentro. Sí, pues aquí tiene estas weas de los 4/8. No, qué hincha huevo, qué dolor de huevo. Ya me cayó mal este juego. No, los 6 tiempos, anda a cagar. Sí, tiene toda la wea. La batuta de los vientos. Ahora, no sé si podía ser como música. La batuta de los vientos. Wow, wow, wow. Altar del viento. Ya está delirando el afro acá. Oye, estamos. Ay, no lo cacho, esa música acá. Sí, música buena, música buena. Un ignorante, un ignorante. Una cosa no un quita ignaro. La otra, señor. Oh, un ignaro, como de. Un ignaro prepudescente. Cacha ahí pescando las bombas para reventar las piedras. Oye, pero no sé si tienen algo más que comentar respecto a este juego. Juego bueno. No, me gusta bueno. Caleta, me gusta el feeling, me gusta el mood que se siente. Lo disfruté mucho en su época, tengo un montón de ganas de volver a rejugarlo. Espero poder hacerlo en la versión remasterizada de Switch, espero que salga. Y un juego que tengo muchas ganas de jugar con Pepito, porque creo que lo va a disfrutar caleta. Sí, yo creo que Pepito podría ser un público objetivo ya para este tipo de juego hoy día. A pesar de que dijimos que es un juego que es para todo el mundo, ¿eh? No necesariamente para niños. Sí. No, pero es que Juan se disfrutó, se jugó Tears of the Kingdom completo, esta guay también lo va a disfrutar. ¡Se jugó! Bueno, se jugamos. ¡Se jugó, dice el güey! ¡El turro! Es decir, la Play 5 se la compró Pepito, ¿no? La sexy Play 5 de lanzamiento va a Pepito. Si mi hijo, lo que pide mi hijo... Todo para mi hijo. También quería el VR2. También, aunque tiene que cumplir como 14 años para usar VR. Sí, porque si no queda... ¿eh? Puede quedar con problemas a la vista. Queda como el tío Pablo. Queda como, claro. Con los ojitos de Milhouse. Con los hijitos de Milhouse. Pero eso, ¿no? Tremendo juego. Siento que una para muchos es una deuda. Varios los han dejado aquí claro en el chat de Patreon. Pero Sal de las deudas. Pero eso son las deudas, ¿eh? ¿O no, Paulo? Yo no tengo deudas. No tengo deudas, afortunadamente. No tenés deudas. Pero sí. Vamos a empezar a ponerle tasa de interés, afro, con una tasa de interés. ¿Eh? un pica piedra. ¿Eh? Un pica piedra. Hitos. Puta la weá. No, pero traten de saldarle esta deuda. El juego no es tan largo. A lo más se van a demorar 35 horas por ahí. 30, 35 horas en primera run. Lo van a disfrutar un montón. Sí tiene un elemento así como que puede ser un poco tedioso al final. Pero en este por lo menos lo arreglaron. Y sí, tiene harto... Jueguen esta versión si van a jugarlo. Sí. No sean puristas. Yo les recomiendo que en general... si...
para la última mitad del juego, el último tercio del juego, que puede ser como el más latero, ojalá que nos hayan mandado una operación rastrillo antes, ¿cachai? Porque así pueden un poco ir dosificando la exploración con la búsqueda de los pedazos de la Trifuerza, para que no sea tan latero. Sí. De hecho, no se ponga. No, siento que este es un juego que, si bien te invita a explorar, no se pongan como el afro, porque ahí la van a cagar. Déjenlo para el final, así. Déjenlo para, claro, para el último. Buen porque consejo. Ahí van a tener consejo. Van a tener una excusa para hacerlo, ¿cachai? Y es el avanzar y poder terminarlo posteriormente. Así que un tremendo juego, sin duda. ¿Qué es lo que se nos viene ya dentro de poco? ¿El Minish Cap? ¿El futuro? ¿El Four Swords no viene primero? ¿O el Four Swords? ¿El Minish? No, el Four Swords. Andan por ahí. El Forzo. Va a durar 20 minutos el capítulo. Sí, pero mira, va a durar poco, pero va a ser interesante porque vamos a tratar de hacer algo especial. ¿Cachai? Que es esta weá de poder. La idea ahí. De poder jugar con Game Boy Advance. ¿Cachai? Cada uno en su Game Boy Advance y tener la pantalla principal. Ahora, una cosa que podríamos hacer, yo dejo la idea planteada, dado que Marcelo eventualmente tiene que viajar, es que dejemos el Four Swords para más adelante y que lo podamos hacer en vivo, güey. O sea, que estemos jugando la weá los tres físicamente. Puede ser. Puta, yo no sugerí eso. Pero no descartes la otra opción, porque se puede. Porque se puede. ¿Cachai? Entonces, yo prefiero que lo veamos y de ahí evaluamos. Aún así, yo preferiría antes de Force War irme con el Minish Cap de inmediato, ¿eh? No sé si qué opinan ustedes. Bueno. Sí. Creo que es una muy buena alternativa. De caso. Juego que también jugué para lanzamiento. Millonario. Y que de hecho aún conservo mi copia original de ese momento. Millonario. Ya viendo el Marcelo salido de la isla, ya viendo embarcado, yo creo que estamos listos con el episodio de hoy día del especial de The Legend of Zelda acá en Series de Colemono. Comentamos todo lo que había que comentar, como les dije hace un rato, no hay mucho así como datos llamativos, curiosidades, que se yo. Tiene las suyas, pero ya las comentamos todas. ¿Cómo que no hay mucho, Paulo? Estamos hablando hace 2 horas de un juego. Sí, no, está bien, pero es que uno siempre tiende a comparar con lo que hemos hablado previamente, ¿cachai? Con lo que fue, por ejemplo, con Ocarina of Time, que, bueno. Sí, pero, o sea, mira, es imposible. Era un juego maravilloso, me encanta, pero Ocarina es Ocarina. Sí, eso iba a decir precisamente. Sí. Hay una diferencia de relevancia entre uno y el otro, la verdad es eso. Sí. Allá de la calidad del juego, de la estructura, tiene que ver con un tema histórico y las bases que sentó. Básicamente para todo lo que son los juegos en 3D, de aventura, Wind Waker era un excelente juego, pero no va a ser Ocarina nunca. No, nunca. Eso es verdad. Pero eso, yo creo que ¿te parece dejarlo hasta aquí? ¿Les parece bien? Me parece. Sí, perfecto. Super. Siendo las 5 de la mañana de un día sábado, me parece bien, adecuado. Voy a mandar una Pilsen y voy a ver si aguanto jugar un rato. Si no, al tutito no. Está bien. Está bien, Afro. Está muy bien. Oye, Napos, espero que lo hayan pasado bien con este episodio de Series de Colemono. Invitamos a toda la gente a, como siempre, compartir la weá en sus redes sociales, comentar. Ha llegado harta gente nueva, muchos interesados por lo retro, sobre todo. Me llama mucho la atención. De hecho, las tendencias están, weón, lo retro está llamando la atención de las generaciones actuales, que es una weá muy loca. Mira, eso me alegra mucho, porque todo el imperio de videojuegos que he venido amasando hace 20 años va a seguir teniendo valor. Sí. Está bien. Así que, puta, nos despedimos. Una entrega para ir definiendo. Tremenda, marcó pautas en su momento, generó discusión muy fuerte entre los fanáticos, los no fanáticos, y hoy día es un juego que todo el mundo ama y que ojalá salga en Switch durante este 2024. No puedo creer que estemos en 2024. Así que, Afro, muchas gracias como siempre por estar acá. Nos vemos en una próxima edición. No tiene nada que agradecer en nuestra labor. Estamos acá por la gente. Estamos acá por nuestros Patreon, que recuerden que ellos pueden estar con nosotros acá grabando en bruto, escuchando los chascarros, las
previa, como el bruto. Aparte, ustedes que lo tienen disponible acá ya en YouTube, recuerden que este programa fue grabado a comienzos de abril, así que va a tener al menos un mes de exclusiva para nuestro Patreon. En mayo sale Y recuerda hacerse Patreon. Puede hacerse Patreon desde $3. Desde $5, perdón. De cinco apoyarnos. Dólares. Para apoyarnos en nuestro proyecto colectivo denominado Colemono. También recuerden, para la fecha, vamos a estar con hartas cositas. Probablemente ya vamos a estar en el modo Viaje a Brasil. Sí. Así que nada, me encanta este juego. Lo amo. Tengo muchas ganas de volver a jugarlo. Jueguenlo, disfrútenlo. Y pásenlo Kalila. Marcelo. Carne. Gente. Carne. Raúl. Brown. Ya mezclando todas las weas. Mezclando todo, ya no me importa nada. Va a ser tarde, estoy cansado. Jueguenlo al juego, denle una oportunidad. Es un buen Zelda, definitivamente. Cuando lo bardeo, lo hago en gran parte en broma. Como dije, y como dijimos repetidas veces, es un juego que el estilo de arte no va en detrimento de lo que es la seriedad del juego, que el cual tiene muchas escenas muy graciosas, pero tiene muchas escenas muy dramáticas, que son súper interesantes. En general tiene es una muy buena amalgama de comedia y drama. El juego es entretenido, las mecánicas funcionan bien. Buena, es un Ricardo Arjona. El Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. El Ricardo Arjona de Colemono, ¿ah? ¿Por? Está bien, Marcelo. Por la manita perfecta, ¿no? Me perdiste. Pero sí, bueno, jueguenlo, perdón. Sí, no, me perdieron con sus cosas de niños jóvenes. No. ¡Ya! ¡El coche tu madre! Ya, vámonos, Marcelo. Nos vamos. Bueno, jueguenlo. Oye, nos vamos con, ustedes ya lo saben, con Modo Dios y Pablo Romero, el gamer, y los tetonados, Cris Cotero, Felipe Renoy, Moica, que nos apoyan en patreon.com/colemono. La mejor manera de apoyar a Colemono, ya lo comentaba el Afro. Saludos a todos los patreons que están apareciendo en pantalla. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en otra ocasión, en otra oportunidad, en otras series. Recuerden que también estamos con el de Resident Evil. Y seguramente pronto... Afro ese. Vuelvo al trabajo, dijo, y se fue el tío. Y nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao.